y he dedicado prácticamente los últimos intensos años de mi vida a los estudios del Caribe y especialmente a los estudios de arte del Caribe. Soy historiadora del arte. El Caribe me ha ido llevando de la mano a una multidisciplinariedad imprescindible. No hay manera de estudiarlo, de comprenderlo, sin una perspectiva que abrace otras disciplinas, que las respete y que comprenda que unas y otras son auxiliares de trabajo. Sobre todo cuando pensamos la imagen es una especie de compendio de toda la espiritualidad humana a través del tiempo y por lo tanto en cada cultura específicamente hay un componente contextual muy importante que deja sus huellas, que deja su impronta en esa imagen, pero están también los pensamientos, los sentimientos, las creencias. Bueno, el profesor Ugalde acaba de llegar, no sé si querías decir, ya yo me presenté. Te lo agradezco mucho igual de estar aquí. Pero seguro sé que tienes que irte porque debes tener mil cosas, no tengas pena ninguna. Gracias por venir, no sé si quieres decir algo al principio. No, acabo de empezar, nada más que estábamos esperando que ellos terminaran de poner la cámara. Sí. Y bueno, ya estuve más o menos llegando con los estudiantes. Tenemos aquí alumnos de latinoamericana, de historia, de lengua, de antropología. Y, en fin, una composición interesante. No todos se pueden quedar hasta las 2. Ya la joven me dijo que tenía clase a la 1. Pero bueno, creo que los demás sí. Creo que no terminaré sola. No sé si quieres decir algo, Sergio. No, ¿todo bien? No, si quieres, quizá tenemos un par de minutos. ¿Ya está todo listo? Ya está grabando. No, yo acababa de empezar. Ok. Solamente me presentaba y hablaba un poquito de por dónde vamos. En realidad esto originalmente se pensó como un curso. Después se decidió, creo que por la coordinación, convocarlo como conferencias. De tal modo que ustedes ahora se están perdiendo la que ya di el miércoles pasado, que de algún modo va a empatar necesariamente, yo no puedo repetirla, de modo que voy a sintetizar muy clara, de manera muy simple, lo que entonces di, de modo que puedan empatar una cosa con la otra. El próximo miércoles habrá igualmente conferencia, a esta misma hora, en este mismo lugar, y desde ahora los invito, me encantaría que pudieran pues darle una continuidad a lo que estamos trabajando, porque como se pensó como curso, de tal modo que las conferencias no son independientes, aunque yo las estoy dando ahora independientes, pero están conectadas absolutamente. Bueno, decía que justamente una de las cuestiones claves para la comprensión de los estudios del Caribe, y me encanta la composición que tengo delante en cuanto a los orígenes académicos de cada uno de ustedes, es justamente la interdisciplinariedad. No hay manera de entender esto, la complejidad que tiene esta región desde todos los puntos de vista. En la clase pasada, o en la conferencia pasada, hablábamos fundamentalmente de la construcción geográfica de este espacio, y es que estamos en construcciones sobre construcciones, porque cuando vamos a la documentación histórica, a la cartografía histórica, cuando revisamos todos los grandes monumentos cartográficos del siglo XV, XVI, sobre todo, que es fundamental, XVII, ya con la aparición de los grandes cartógrafos, sobre todo portugueses, nos damos cuenta que el Caribe nunca fue nombrado, que el Caribe nunca fue definido en términos de una geografía, y por lo tanto, la palabra Caribe, cuando aparece en cualquier documento histórico, cartográfico de los siglos XVI o XVII, se refiere a una comunidad de base no histórica, se refiere a grupos humanos que habitaron parte de este territorio, que fueron el temor de los conquistadores, que fueron desde el primer momento condenados a la esclavitud, desde la época de Carlos V, como un castigo a su condición indómita y a su condición de ser justamente los que ponían en temblor a los conquistadores. Esa denominación Caribe es un término, por tanto, que tiene un origen etnohistórico, no tiene un origen geográfico. Quiere decir que cuando vamos a hablar del Caribe, tenemos que construir ese espacio.
construirlo desde una perspectiva geocultural, comprenderlo como una geografía en extensión y dilación, según una clave fundamental para la comprensión del ordenamiento de los territorios desde la perspectiva de la geografía humana, desde la perspectiva de la geografía cultural, que es el tiempo. El tiempo como una clave, como un ordenador de esos procesos. Por esa razón, en el día de hoy nos vamos a concentrar fundamentalmente en uno de los tiempos más importantes de la historia de esta región, un tiempo clave si tomamos en consideración que no se trata de poblaciones vivas en el contexto actual, es decir, que una imagen como esta, por ejemplo, no la encontraremos en el Caribe. Suelo decir, el indígena es el gran ausente en la región del Caribe, no fue un configurador clave de sus procesos más recientes de identidad. En ocasiones se avizora como un vacío histórico y, por supuesto, hay toda una teoría desarrollada a través de los años en torno a un genocidio extendido de esta población. Esto no es cierto, para nada. Hoy día, sobre todo los estudios de la antropología molecular están demostrando en las islas del Caribe una pertinencia y una presencia a nivel mitocondrial, a nivel del ADN, en estudios que se han hecho en Puerto Rico, que se han hecho en Cuba, que es buscando sobre todo en el caso cubano el patrón genético cubano, es decir, cuál es el patrimonio genético de la nación cubana. Y estos estudios se están realizando también en otras islas y están revelando una presencia significativa en los componentes del ADN de la presencia de indígenas, sobre todo americanas, lo cual es una contestación importantísima a la situación de que estas poblaciones fueron totalmente exterminadas. Esto no es cierto. Incluso cuando se aprecian componentes sincréticos, de los que hablaremos en próximas conferencias, dentro del universo de la presencia africana, que por supuesto por su intensa visibilidad en las Antillas, sobre todo, y en el área del Caribe, invisibilizó de cierto modo la presencia aborigen. Quedó como inserta al interior de ese componente de africanidad tan fuerte. Fuimos en las Antillas el centro receptor más importante de esclavos de origen africano en toda América. Desde el Caribe se redistribuían los africanos hacia diferentes zonas del continente. Es decir, la presencia africana fue tan significativa, esto dedicaremos por supuesto una conferencia íntegramente. Saludos, profesora, gracias por venir. Dedicaremos un tema por su importancia, por su significación. Y como yo diría un poco contrastantemente a lo que ocurrió en el continente, que el negro a través del tiempo quedó invisibilizado tras el indígena por la presencia tan importante numérica y culturalmente de los pueblos indígenas en la tierra firme, como se dice, quizás pensando que las islas son un poco náufragas y un poco no firmes, no territorialmente firmes. Sin embargo, en las islas fue al revés. Es decir, quedó invisibilizado el indígena tras la imagen del negro. Y parte importante de todo el acto de recuperación identitaria que ha hecho la intelectualidad caribeña en el siglo XX como una intencionalidad de construir las bases de una identidad nacional fue recuperar esa imagen. Cuando vamos, por ejemplo, a los estudios antropológicos de Fernando Ortiz, no solamente siempre se habla de Fernando Ortiz como el gran descubridor, y así se le dice en Cuba, de esa fuente que significaba para la identidad cubana la presencia del negro, y poco se dice de los estudios de Fernando Ortiz sobre el indígena y sobre la presencia del indio. Solamente remito a un libro publicado en México, donde único se ha publicado ese libro, se llama El Huracán, y es uno de los textos de Fernando Ortiz imprescindibles para comprender el aporte, no solamente en términos visuales, en términos danzarios, cómo el huracán se bailaba, cómo el huracán configuraba toda una gestualidad dentro del universo indígena, y allí están recopilados estas cuestiones.
Si vamos, por ejemplo, a toda la literatura del siglo XX, solamente pongo un ejemplo, yo diría, paradigmático, y es el hecho de que una de las figuras claves, protagonista de una novela trascendente del siglo XX como Paradiso, tiene como protagonista un personaje que se llama Semí. Y Semí, como veremos ahorita, es justamente una de las fuerzas, una de las energías simbólicas más importantes del pensamiento mítico de los aborígenes en las islas. Entonces, lo primero que quiero hablar cuando menciono esta noción de los orígenes y del originario es que sí hay pueblos antiguos en las islas del Caribe, que lo primero que hay que intentar romper es ese esquema de representación que se ha ido forjando a través del tiempo, de que allí se produjo un vacío de identidad desde el punto de vista de la presencia indígena. Ya veremos razones que pueden explicar por qué esta leyenda pudo tener lugar y por qué razón en el contexto insular ese vacío se pudo de alguna manera enriquecer en los imaginarios colectivos a partir de qué razones y por qué. Este es un mapa publicado en Cuba en el año 2014, publicado en uno de los periódicos más extendidos de uso público en el país. Y como ustedes ven, aquí se difundía, el periódico Trabajadores, población indígena en América Latina. Miren ustedes los indicadores, ¿verdad?, de intensidad de la presencia de la población indígena marcados allí en esta tabla, ¿verdad?, donde se indican desde las mayores intensidades hasta las menores. Y como se puede ver, se distribuye por toda América Latina. En Cuba, en el periódico Trabajadores, en 2014, es un periódico además de amplia difusión, Cuba y las Antillas aparecen en blanco. Es decir, sin población indígena. De modo que esto es un tema todavía hasta hoy, y un tema que sigue, sin duda alguna, produciendo un impacto importante en términos de los estudios y en términos de los aspectos que tienen que ver con la formación de un pensamiento en torno a la construcción de las bases de nuestra identidad. Imágenes como esta no existen en las islas. No existen, y quizás esa ausencia de este tipo de imagen en el paisaje fue generador de una connotación de valor simbólico en cuanto a la ausencia de estas poblaciones. No fueron constructores de piedra los hombres que habitaron las islas. Toda la arquitectura de estos hombres era arquitectura vegetal, una arquitectura de plena adecuación al entorno y a los aspectos ambientales, una arquitectura que dialogaba con el paisaje, que no entablaba con él, digamos, una relación de uso simbólico como esta que vemos aquí. Y por otra parte, cuando se han dedicado los estudios fundamentales sobre los pueblos, yo suelo llamarlos pueblos antiguos, fíjense que aquí estamos y seguimos entrampados en las denominaciones, estos no son pueblos ni prehispánicos ni precolombinos. Porque obviamente seguir insistiendo en estas denominaciones tiene una carga también en el plano simbólico importante. América tuvo una historia antigua, como la tuvieron todos los países y regiones del mundo. Suelo llamarle, por tanto, esa historia antigua de América cuando revisamos los libros de historia del arte, cuando revisamos los grandes documentos que ordenan esta historia, los aspectos fundamentales de estos estudios se concentran en tres grandes grupos llamados sobre todo las altas culturas americanas, que son los mayas, los aztecas y los incas. Cuando vislumbramos, trabajamos con esta documentación historiográfica, hay un vacío de información enorme en torno a todo lo demás, que es la parte mayor de lo que pudiéramos llamar, según lo llamó José Martí, nuestra América, es decir, la que va desde el río Bravo hasta la Patagonia. Esto que estamos viendo aquí queda fuera de ese esquema, y por supuesto las islas, y ese esquema es un esquema de un gran valor para la cultura latinoamericana al reconocer pues estos grandes monumentos y patrimonios
de América, pero desconoce una parte altamente significativa, no solamente de territorio, sino también de culturas. La llegada de los conquistadores a las islas fue, decíamos en la clase anterior, tal como lo definió Eduardo Irsán, fue el prefacio de la conquista de la tierra firme. Las islas fueron el espacio primero del proceso de conquista y colonización. Todo comenzó por ellas. Y por eso la propia condición de insularidad se inserta dentro de todo el discurso simbólico en torno a la conquista de América. Una isla era utopía, donde Tomás Moro concibió uno de los razonamientos más interesantes en torno a esa costra, como le llama Ceruti, que se construyó sobre América. Cuando Michel de Montaigne se refiere en los caníbales, en sus ensayos, habla de la insularidad como una connotación fundamental de esas nuevas tierras ignotas donde se están produciendo estas evidencias de una otra cultura. Y cuando, por supuesto, William Shakespeare escribe La Tempestad, todo está ocurriendo en una isla. Las islas fueron un espacio por excelencia para la construcción de esas utopías y de esas visiones sobre el nuevo mundo que desde Europa y el pensamiento europeo se están gestando ya desde los siglos XVI y XVII. Esa consumación del proceso de conquista y colonización que tiene como primer territorio de aplicación, digamos, del requerimiento de Indias, de poner la cruz como sistema de referencia de un ejercicio de poder que se estaba estableciendo con la conquista y la colonización, tuvo lugar justamente en Cuba. Cuba y la zona nororiental de Cuba fue el primer territorio donde Colón se asentó, transitó y escribió en su diario a la manera de esa crónica que tendría después lugar con otros como él, que lo irían haciendo a lo largo del siglo XVI. Esta es la cruz más antigua, la que estamos viendo aquí. Se conoce con el nombre de la Cruz de la Parra y es la más antigua de las 29 que se supone clavó Colón en territorio de las Antillas durante sus cuatro viajes, que como traté de demostrar en la clase anterior, esos cuatro viajes fueron justamente en el Mar Caribe. Colón no penetró a la tierra firme, Colón supuso que esa tierra firme existía, que había un continente de donde, sobre todo en el Orinoco, pensó, solo de allí puede salir tanta agua, esto tiene que ser un continente, pero ahí se quedó, es decir, no logró penetrar más allá, y por tanto, ¿qué descubrió Colón? Si la palabra descubrimiento la ponemos entre comillas, lo que Colón descubrió fue el Caribe. Y por esa razón el Caribe es el primer espacio de América para el pensamiento europeo, donde se gestaron los primeros mitos, los primeros grandes mitos fundadores sobre América, entre ellos, ya mencionaba uno, el de la propia condición de los caribes, que existieron, que realmente se comían a la gente, pero no de la manera que ellos lo expresaban, ni de la manera en que lo entendieron, sino era a través de toda una tradición de tipo ritual. Las fuentes para estudiar entonces esta cultura antigua, estos pueblos originarios de las islas, y cuando digo pueblos originarios de las islas, realmente me siento muy satisfecha de poderlo decir así. Normalmente no se incluyen estos pueblos en los originarios latinoamericanos, y tuvimos pueblos originarios también, por supuesto. Aquí les voy a hacer una anécdota. Yo voy a un congreso en Quito, un congreso que se llamaba Nuevas Estéticas de los Pueblos Originarios. Yo soy muy fan de este tema, he escrito mucho sobre este tema, me encanta este tema. Y soy invitada a dar una conferencia allí. Voy a la Universidad Simón Bolívar, vestidita así occidental, como un poco estoy ahora con mi chaquetica, ¿no? Cuando llego allí había más de 500 personas, todos con sus trajes típicos, todos con su vestimenta. Yo me sentía totalmente fuera de lugar, la verdad,
Sí, ¿yo ahora qué hago aquí? Y toda aquella gente bellísima, con aquellos trajes impresionantes, cuando hacían ceremonias, cuando empezaban sus conferencias, yo decía, ¿ahora yo qué hago? Y entonces muchos, 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 porque además Cuba, evidentemente en el universo de los pueblos originarios, es un símbolo, y allí lo contraté, por todo lo que Cuba ha aportado, sin duda alguna, al pensamiento latinoamericano contemporáneo, y muchos venían, muchos, muchos. Usted es de Cuba, con una admiración tremenda, no por mí, sino por mi país. Y usted es de Cuba, ¿y de qué pueblos originarios usted viene a hablar? Estoy diciendo, me preguntaban los aymaras, me preguntaban los quechua, me preguntaban los quichua. Y yo decía, yo no voy a soltar nada. Digo, no, ya verán, cuando me toque hablar, ya verán, ya verán, ya verán. Y entonces, si venían y me preguntaban, aquello era un evento gigantesco. Cuando nos reuníamos para las conferencias, era una sala, yo creo que de 500 o más personas, y aquello era repleto. Y por fin me toca hablar. Y el día que me toca hablar, pues yo llego y les digo, bueno, muchos, muchos de ustedes me han estado preguntando, bueno, por mi país, por mi gente, pero más me han estado preguntando de qué yo vengo a hablar. Y yo quiero ahora hacerle algunas preguntas a ustedes. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, conocen la palabra canoa? Está en el lenguaje de ustedes. Bueno, ellos son tímidos, empezaron a levantar la mano. ¿Cuántos conocen la palabra burén? Bueno, otros tantos levantaban. ¿Cuántos conocen la palabra cacique? ¿Cuántos conocen? Así dije cuatro o cinco palabras que están en nuestro léxico originario y que además, por ser las islas, el primer espacio de contacto con todo el proceso de conquista y colonización europeo, español sobre todo, en su primer momento, son las primeras palabras americanas que entran a la lengua española. La primera palabra que entró a la lengua castellana a través del diario de Colón fue la palabra canoa, que en ese momento, como todo lo que no sabía qué era, lo asociaba al mundo árabe, dice, son almadías, o almadias, como también se le conoce, son almadias, y después dice, no, ellos no le llaman almadias, son canoas. La segunda palabra que entra a la lengua española a través del diario de Colón es la palabra hamaca. La palabra hamaca que existe en todo el vocabulario prácticamente americano y que además fonéticamente tiene características similares en otras lenguas de americanas, ¿no? De territorio continental. Y entonces yo empiezo a hacer aquellas preguntas, ellos van levantando, cada vez se entusiasman más, van tomando confianza, levantan más la mano. Y cuando ya veo casi la sala completa ante las palabras que yo mencionaba, que levantaban la mano, digo, el problema es que todas esas palabras que ustedes reconocen son nuestras palabras también. Son nuestras. Porque aquí no hubo una Ilíada, aquí no hubo una Odisea, aquí la historia no se contó al revés. Y ustedes no saben que fueron ustedes los que poblaron las islas. Y que cuando estamos hablando de nuestros pueblos originarios son ustedes. Somos todos parte de una historia común. Este me parece uno de los hechos más trascendentes para algo que ha sido un objetivo de trabajo mío durante todos estos más de 30 años intentando comprender las complejidades de los procesos caribeños, y es entender el anclaje de las islas a la zona continental. Eliminar la visión de los otros, en este caso para nosotros o para ustedes, los continentales. Intentar comprender los caminos que se fueron construyendo a través del tiempo para que esos procesos culturales generaran una geocultura, como decíamos en la clase anterior, que no necesariamente se limita al espacio insular o antillano. Hay una expansión de esa territorialidad. Hay caminos de comunicación con el continente que han sido fundamentales en todo este proceso que estoy describiendo. Entonces, las fuentes son fundamentales hasta un punto, porque como vemos, esta historia que estoy contando ahora no está en las crónicas, no está en los documentos, diarios, cartas. ¿Por qué? Porque el proceso de modernidad-colonialidad fue un proceso que se desarrolló de este a oeste, es decir, de Europa hacia América,
y no al revés. Yo quiero entonces revelarles a ustedes una historia en la cual nace del continente un proceso de poblamiento hacia las islas que nos conecta y que nos hace absolutamente originarios, tanto a unos como a otros. Esos procesos, por supuesto, no fueron idénticos en todas partes, y ya trataremos entonces de explicar por qué. Esas fuentes entonces de las que nos podemos valer hoy, mirándolas con estos procesos críticos de distanciamiento historiográfico, son por supuesto las crónicas, los diarios, las cartas de relación, las ilustraciones y los grabados, iconografía del siglo XVI, XVII, las fuentes arqueológicas que nos llegaron después, las fuentes arqueológicas fundamentales de nuestras culturas en el Caribe. Es un proceso del siglo XIX, del siglo XX. La primera cátedra de estudios antropológicos que nace en el Caribe, nace en Cuba y nace en 1903 con una persona, en este caso, que ha hecho sus estudios en Francia. Es decir, viene completamente imbuido de ese propio principio de los estudios arqueológicos y antropológicos físicos, que eran entonces los que predominaban, propios desde Europa. Pero las evidencias materiales, las investigaciones y después los estudios artísticos culturales, aún más recientes, todavía más recientes, y yo diría en pleno proceso hoy día de comprender más y mejor todo este punto de partida de nuestras culturas insulares. Dentro de esos discursos, dentro de esos referentes a los que he hecho mención, fundamentales los discursos de Colón, fundamentales, justamente para comprender esa manera en que se construye una visión del otro que nos toca desmontar críticamente a partir de los estudios arqueológicos y a partir de otras fuentes. ¿Qué decía Colón? ¿Qué dijo desde los primeros momentos en que encuentra las poblaciones originarias de las Antillas? Esta gente no tiene ni religión ni cultura. Así lo escribió, así está escrito en el diario. Y por supuesto no era que no tuvieran ni religión ni cultura, era que tenían otra religión y otra cultura. Pero no hubo, como suelo decir, la conquista no fue un proyecto cultural de comprensión del otro, fue un proyecto de dominación y de imposición. Y por lo tanto construir estas visiones deformadas del otro eran medios de justificar los tipos de acciones que vendrían acompañando el propio proceso de conquista y colonización. Américo Vespucho, igualmente, todas sus crónicas, sus documentos, donde, por ejemplo, la imagen del caníbal va a llegar a adquirir una importancia enorme. Pedro Mártir de Anglería, que nunca estuvo en América y que contó sobre lo contado. Importancia entonces del fetiche de la escritura como continuación de una mirada sobre América que se reitera a partir de qué, de lo ya escrito que es retomado y que incluso sirvió para construir la imagen, ¿verdad?, en muchos casos de los que entonces hicieron uno de los monumentos iconográficos más importantes sobre América. Me refiero a la familia Teodoro de Bry, él y sus hijos, que desde Europa están pintando América, y lo digo así. ¿Por qué? Porque jamás pusieron un pie en América. Por lo tanto, están pintando lo que se escribió de América. Y esto, como ustedes ven, es redundante, es un proceso redundante en el cual la imagen, sobre todo gráfica, recuerden que es la gran época, siglo XV, XVI, de la imprenta en Europa, es la gran época de la ilustración gráfica en Europa. Y todo eso está coincidiendo con un imaginario que se está gestando desde los textos que se escriben sobre América y que está impregnando todo el espíritu europeo de esta época. Tarde llegaron las evidencias y tarde aún se han difundido estas evidencias. Es una labor monumental la que habrá que hacer todavía hoy. Es monumental dar a conocer, difundir, que efectivamente tuvimos pueblos originarios, que su cultura no era monumental ni era en piedra, era vegetal, que su imagen es arqueológica,
porque prácticamente todo el repertorio de objetos que acompañaba a estos hombres y mujeres anteriores que vivieron antes de la llegada de los conquistadores era un repertorio de escala humana. No construyeron ni produjeron nada que superara la escala humana. El hombre era la medida de su producción visual, de su producción artística. ¿Y por qué? Entre otras cosas. Entre otras cosas porque fueron migrantes. Las islas fueron pobladas en procesos sucesivos, en procesos unos tras otros. Y por donde se iban uno, se iban los demás. Y por lo general, como ya veremos, era muy difícil el retorno. Muy difícil, porque rodeados de agua por todas partes, como están las islas, las corrientes no siempre se mueven en la misma dirección. Y cuando te llevan a un lugar, no necesariamente después las mismas corrientes te traen de nuevo al punto de partida. Esto es un tema. Es decir, fíjense cuánta dependencia de los elementos naturales, que por supuesto son claves en un universo de insularidades, en un universo marítimo, en un universo, como veremos inmediatamente, también de gran importancia fluvial. Es decir, el Caribe es una cuenca de agua. Y creo, no sé si ya lo han hecho alguna vez, vale la pena nada más pensar cómo se llena de agua el Mar Caribe, que es una cuenca. ¿Cómo se llena de agua? Hay una fuerza marítima atlántica enorme al punto que en muchos libros de geografía usted encontrará que el Mar Caribe es un brazo atlántico, así lo llaman. Es decir, una continuidad del Atlántico. Pero ese Atlántico no entra al Caribe de cualquier manera. Hay un mar de islas, hay un montón de pequeñas islas, ¿verdad?, que cierran el arco antillano por el oeste. Estoy pensando en San Martín, en Martinica, en Guadalupe, en Barbados, en Trinidad, en Dominica. Son islitas, islitas. ¿Y qué hacen con el Atlántico? Filtran el Atlántico. Lo filtran. Es como si fueran embudos de agua lo que están entrando. Por ejemplo, no sé si alguno de ustedes ha tomado un barco en las pequeñas Antillas. Usted toma un yate, un barco, para ir de Martinica a Dominica, por ejemplo. Una maravilla. ¡Oh, qué paisaje más lindo! Usted vaya arriba tirando fotos, la gente cogiendo sol, un traguito. ¡Oh, un punch! ¡Qué rico! Y de momento, dicen por los altoparlantes, por favor, baje todo el mundo, pónganse los camarotes, empiezan a entregarte cosas de esas para si tienes vómito, no sé cuánto. Vamos a cruzar el Canal de la Dominica. ¿Qué cosa es el Canal de la Dominica? Es la entrada de agua del Atlántico al Mar Caribe. Y eso es un chorro. ¿Por qué? Porque se reduce el ancho, ¿verdad?, del espacio. Y eso es una fuerza de agua. Imagínense el Atlántico entrando por un embudo entre dos islas. El barco se mueve. Aquello es impresionante. Las olas son increíbles. Y entonces, llega usted a Dominica, vuelve la calma. Habla de Dominica a San Martín, otra vez el agua, baje el aparato de vomitar. En fin, es una naturaleza que hay que comprenderla en toda esa dinámica. Y después ya veremos los ríos. En la clase anterior decía, hablo de una hidrografía cultural americana. Hay que estudiar esa hidrografía cultural. Por donde va el agua van los hombres. Es muy difícil moverse a contracorriente. Por lo tanto, por donde va el agua va la cultura. Cuando decimos los hombres, decimos la cultura. Y si ustedes cogen la cuenca del Caribe y la miran así, verán ¿cuántos ríos desembocan en el Mar Caribe? Es impresionante. Por eso el Mar Caribe es muy especial. Por ejemplo, tiene zonas de calentamiento muy intenso que no solamente son el resultado de estas mezclas de agua dulce y salada, sino además de los volcanes submarinos que hay en el Mar Caribe que hacen blu, blu, blu abajo del agua. Pero eso está ocurriendo ahora mismo. Blu, blu, blu abajo del agua, calentándola. Por eso el Mar Caribe, cuando un ciclón llega, se vuelve loco, el calor lo enaltece, lo pone enorme, lo hace gigantesco. Y los fenómenos meteorológicos alcanzan dimensiones tan impresionantes.
hay que conocer esa realidad para entender a los escritores, a los artistas, que las viven en toda su experiencia creadora, que las reproducen en sus imaginarios con una intensidad tremenda. Suelo decir que la mejor filosofía del Caribe se encuentra en la poesía. Nadie como los poetas ha entendido la complejidad de la región. El propio Nicolás Guillén, con una perspectiva, digamos, más sociológica, si ustedes quieren, más etnológica, dijo en algún momento, ¿verdad?, refiriéndose al Caribe, del que habló muchísimo, sobre todo en un libro maravilloso que se llama Within the Limit, y allí decía, refiriéndose a la mezcla, decía, ¿verdad?, blancos y negros, negros y blancos, todo mezclado, negros y blancos, blancos y negros, todo mezclado. Vayan entonces a Fernando Ortiz a ver qué demostró Fernando Ortiz. La mezcla, el concepto de transculturación. Entonces, ¿cómo desde la poesía se han vislumbrado estos campos, ¿no? Que son campos intensos, magnéticos? Entonces, aquí tienen ustedes la aparición de algunos de los primeros museos antropológicos en las Antillas, algo absolutamente reciente. Por ejemplo, el de Río Piedras, excelente museo, 1951. Bueno, ya mencioné Cuba, 1903, es la primera, pero los demás, el Museo del Hombre Dominicano, que es excelente, 1973, el Museo Arqueológico también en República Dominicana, 1983, el Museo de Antropología de Curazao, 1998, y las colecciones caribeñas en el Smithsonian, que son muy buenas y que son también muy recientes. De modo que estas evidencias, sin duda, han hecho mantener en los imaginarios, no solamente colectivos, sino incluso a nivel de la propia academia, de las propias investigaciones, un cierto distanciamiento en cuanto a este Caribe antiguo que ubicamos antes de la llegada de los conquistadores y que tiene para el espacio Caribe algunas características. Como ya decía, uno de los rasgos que identifica este momento en la región, en su geografía, es la movilidad territorial de los habitantes. Es un espacio de confluencias. Todas estas poblaciones están llegando y están llegando de algún lugar. No son originarias de los territorios insulares, que por demás se supone mayormente que emergieron en un proceso de hace mucho tiempo y que son picos de grandes montañas que quedaron relativamente dentro del mar y que estamos además unidos territorialmente por esas cadenas montañosas también a la tierra continental, probablemente a los Andes. Hay una zona en este momento de expansión de los arhuacos continentales hacia los espacios insulares, de lo que hablaremos en particular, y una relativa estabilidad dentro de la comunidad primitiva para todos estos grupos. Tienen un sistema de vida comunitario donde predominaban ya en los más avanzados el desarrollo de los cacicazgos, era la forma de organización más extendida, sobre todo entre los grupos ya agroalfareros. Es un tiempo en lo histórico en el que predomina fundamentalmente la presencia aborigen, y como ven, marco en rojo la palabra indio, palabra confusa, palabra compleja, palabra que usamos sin pensar a veces demasiado en todo lo que quiere decir. Y obviamente la palabra indio es una construcción colonial, es quizás la expresión por excelencia de la utopía colombina, por una parte, y por otra parte del conflicto que entraña el hecho de que ni siquiera el propio Colón supo nunca dónde llegó. Es una palabra llena de profundos matices y sobre todo una construcción colonial. Aquí no había indios porque eso no era la India. Y ya sabemos que incluso el Colón traía con él a traductores de las lenguas asiáticas, que cuando llegaron a Guananillo oyeron lo que hablaban allí, el lucayo que hablaba allí, le dijo: oye, esto no es, esta lengua yo no la entiendo. Y así todo, Colón siguió llamándoles indios.
en sus textos. La palabra indio está llena de todas las contradicciones propias de lo que significó la modernidad, colonialidad y todos los antecedentes medievalistas que marcaron y cristianos que marcaron ese pensamiento en aquella época. Úsenla sabiéndola cargada de múltiples connotaciones simbólicas en el tiempo y en el espacio. La palabra aborigen es la más utilizada, por lo menos en Cuba y en muchos otros territorios del Caribe. Es una palabra también compleja, pero que sin duda nos remite en términos latinos, del latín, al origen. Es decir, justamente a una mirada que nos aleja en cierto punto de esa perspectiva del indio como construcción colonial y que nos acerca a lo que estamos buscando, los orígenes. Es un momento en el cual el tiempo histórico artístico es esencialmente preautónomo. Llamamos preautónomo, en términos de la historia del arte, aquella producción artística que está marcada por imaginarios míticos de práctica social y de práctica de vida cotidiana. Es decir, es un repertorio artístico el que producen, porque esa es otra. Bueno, entonces eso es arte. Claro que es arte. Claro que es arte. Lo que no es un arte autónomo, es un arte que funciona dentro del sistema de creencias y de prácticas rituales o cotidianas de la comunidad, que articula un sistema de relaciones con esas formas de pensamiento mítico. No es un arte ni para exponer, ni para circular, ni para vender. Es un arte para un servicio comunitario y por eso funciona con códigos de gran estabilidad. ¿Por qué? Porque ese código tiene que funcionar en el imaginario colectivo. Eran pueblos ágrafos hasta hoy, pueblos que se supone no tuvieron escritura y que por tanto no pudieron contar su historia. Aquí no hay códices que se hayan podido descubrir hasta el momento. Hay algunos ejercicios de lectura hechos a través de elementos que se encuentran en la cerámica, por ejemplo, ciertas grafías que parecen ideogramas que pudieran aludir, pero no hay cómo desentrañarlos hasta este momento, hasta hoy, y siempre lo digo. Todos los pueblos, a través de toda la historia, se han expresado de alguna manera. Por lo tanto, eso de que no había religión ni cultura, que ya sabemos que no es verdad, eso de que eran pueblos ágrafos, también los pongo entre comillas. Quizás estamos buscando una escritura que no era justamente la que ellos utilizaban. O un sistema de comunicación gráfica, tomando en consideración además el valor de lo gráfico en toda la escritura americana. ¿Cómo son los glifos gráficos? ¿Cómo son todo el sistema de archivo y de información de los incas? Gráfico, eran nudos. Nudos que se iban haciendo y querían decir algo. ¿Qué son los glifos? Escritura gráfica. Toda esa base escritural de los pueblos originarios de América era gráfica. Pensemos entonces que quizás un día encontremos los caminos para descubrir los mensajes que quizás hasta ahora no sabemos cuáles son. Pero en la bibliografía, en la historiografía, se van a encontrar pueblos ágrafos, por supuesto. Y otro de los tiempos esenciales de estos pueblos para nosotros y para la historia del arte en América es el tiempo de la memoria, que significan. Imagínense, recuerdo por ejemplo una isla como Aruba. Aruba es una pequeña isla, un territorio neerlandés, donde bueno, se habla creol neerlandés y se habla neerlandés. Es una pequeña isla cercana a las costas de Venezuela. En esa isla es tan pequeña que no hay agua, por lo tanto donde no hay agua se supone que no habrá vida, no es posible como sostener pues, un cultivo o una supervivencia humana sin agua. Yo estaba en Aruba cuando un grupo de investigadores, arqueólogos cubanos y de otros territorios se dieron cita en Aruba para hacer
calados profundos en sus tierras y ver qué podían encontrar. Porque había muchas evidencias de que Aruba entraba dentro del sistema de comunicaciones y de navegación que debieron existir entre los pueblos de la zona norte de América del Sur, sobre todo Venezuela y las Guyanas, y las islas, como en este caso Aruba. Ahí empezaron, yo estaba allí, yo lo vi, empezaron a abrir hueco y abrir hueco y abrir hueco. Llegaron a encontrar una colección de piezas extraordinarias, únicas en las islas del Caribe en ese momento. Eran enterramientos, pero con unas vasijas de esta altura, llenas de piedras que no las hay en las islas. ¿De dónde viene todo esto? Evidentemente utilizaban a Aruba por su terreno seco, por sus características, como territorio de enterramiento de comunidades indígenas continentales costeras. Y llevaban a sus muertos a enterrar allí. Y traían todo en sus canoas para enterrar los muertos. Entonces, nos damos cuenta de una conexión que existía entonces entre los pueblos originarios y que lamentablemente no existe ni siquiera ya hoy. Que nos miramos desde la distancia y a veces hasta nos damos la espalda porque factores lingüísticos también intervienen en estos distanciamientos. Entonces, imagínense una isla neerlandesa, pero es que para los pueblos originarios no existían entonces estas diferencias. Y era tierra seca donde los cuerpos se podrían conservar mejor que las tierras húmedas de las zonas costeras porque no había agua y porque era una tierra tan particular esta de Aruba. Hoy día esas colecciones forman parte de ese museo que les mencioné aquí, que es el Museo de Curazao. En Curazao hoy día se pueden apreciar estos descubrimientos hechos en esos momentos y que son una revelación extraordinaria de las conexiones entre las islas y la costa norte de América del Sur. Este factor que estoy mencionando, podrán ustedes imaginar o comprender todo lo que implicó en los imaginarios, incluso artísticos contemporáneos. Recuerdo un artista con el que conversaba, aruense, Elvis López, y me decía, esto para nosotros es una cosa de un valor tremendo. Nosotros pensábamos que vivíamos en una tierra vacía. Nosotros creíamos que bajo nuestras plantas no había nada. Ustedes no se pueden imaginar, porque viven en el continente con una riqueza de pueblos originarios tremenda, lo que significa usted pensar que hay un vacío debajo de sus plantas. Los pueblos necesitan esos apoyos, necesitan la fijeza en elementos que vengan de la tierra y que revelen el crecimiento en el tiempo de su propia historia. Eso pasó en Aruba. Y para los artistas, los creadores, aquello fue un impacto tremendo. Hoy sabemos que hay algo más que tierra debajo de nosotros. Hoy se pueden visitar estas colecciones, como le decía, que se encuentran formando parte de Aruba. Entonces hay un tiempo de la memoria impresionante a recuperar, a revisitar, a retomar y a conectar con el territorio continental con una fuerza cada vez mayor. Después, yo estuve en Puerto Cabello. Puerto Cabello es el otro lado. Usted ve Aruba desde Puerto Cabello cuando el día es claro y cuando las luces por la noche se pueden apreciar. Así, la verdad, me encantaría montarnos en un crucero y llevarlos a ver todo lo que he visto, porque a veces me da pena decir las cosas, pero es que se las digo porque no son experiencias que no quiero que se vayan conmigo. Entonces, ahí en Puerto Cabello, nos llevan a Puerto Cabello. Bueno, yo iba, no me acuerdo qué, algo que fue a Venezuela, un congreso o algo, y nos llevaron a Puerto Cabello, que es un centro importantísimo cultural, ¿no? Y ahí en Puerto Cabello nos enseñan una festividad popular. No vamos a ver una festividad popular muy importante, ya mezclado de los indios con los negros, porque Puerto Cabello es costero, ¿no? Como su nombre lo indica. Ah, perfecto, qué sé yo. Y empiezan a bajar aquella gente de la montaña con sus trajes, con sus
y con el cacique muerto. La fiesta se llama el baile del cacique. Viene un cacique que hoy día es falso y que lo traen en hombros cargándolo desde ahí arriba, ya negros, indígenas mezclados. ¿Para hacer qué con él? Para montarlo en un barco y lanzarlo al mar, rememorando lo que era el entierro fuera, en otro lugar, allá, probablemente en Aruba. Se me ocurre pensar que esa festividad rememora, es un acto de memoria de lo que debió ser un circuito de enterramiento a través del tiempo y que hoy pues se escenifica, digamos, teatralmente, artísticamente, a través de la imagen de este cacique. Miren a América con estos ojos. Traten de descubrir cada vez, de relacionar, las cosas no están ocurriendo aquí. Hoy América nos parece, por todas las fronteras que se han construido, por todas las distancias que se han creado, pero en aquella época los ríos eran los caminos, todavía hoy, entre Guyana holandesa y Guyana francesa, la separación es el río. ¿Ustedes creen que ese río tiene algo que ver para esa gente? Que yo, ay, vamos para que ya vaya al otro lado. No, no, yo no puedo ir, yo no tengo visa holandesa, nada más que tengo visa francesa, no me puedo ir para el lado holandés, me cogen presa, me botan de aquí. Vamos con nosotros, no hay problema. No, porque ellos, para allá y para acá y para acá y para allá, lo mismo va, para ellos aquello no es francés y esto es holandés. Es su territorio, el territorio originario, como pasa con los guayú. Los guayú entienden que hay una frontera entre Colombia y Venezuela. No, hombre, no. Eso lo cruzan ellos como les da la gana, para acá y para allá, y voy a ver la boda de mi hija que es en el otro lado. Visa, no, hombre, no. ¿Qué es eso? Entendamos América en esas dimensiones, que lo originario nos dejó como un legado de un valor tremendo. Entender América en sus confluencias, en sus conexiones, lo cual es altamente, en ocasiones, complejo hoy para poderlo desarrollar. Entonces, me gustaría entrar un poquito más en este tema del Caribe antiguo, desde el continente a las islas. Es decir, cómo se fue produciendo este contacto y esta posible dimensión de poblamiento. Por lo general, utilizo el término cultural circuncaribe para comprender esa dimensión de una geografía que se expande más allá de las islas y que abarca también las zonas continentales, sobre todo costeras. Digo esto porque en ocasiones, ah, bueno, entonces la Ciudad de México es Caribe, todo es Caribe. No, 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 no. La Ciudad de México no va a ser Caribe jamás en su vida. Lo fue cuando fue isla. Lo fue allá cuando Hernán Cortés la describió y la unió a un pensamiento insular que Colón había desarrollado por ahí. Y ahí sí estudio al lago Texcoco y todo eso metido claramente dentro de un universo insular. Pero ya después que cubrieron Texcoco, las cosas cambiaron. Y esto camina por otra dirección. Pero de que toda la costa es Caribe, claro que es Caribe. Lo es por razones no de una territorialidad que se define desde la geografía, sino desde las conexiones culturales. Por lo tanto, ¿cómo definir ese espacio circuncaribe? Bueno, lo primero es por oposición. Es un espacio periférico a las llamadas altas culturas continentales. Eso me encanta. Que seamos periféricos dentro de la América misma. Somos periferia. No somos la región de las altas culturas continentales, de las que hablan todos los libros y de la que dice todo el mundo. Vamos a descubrirnos ahora nosotros mismos. Tiene un eje central que es el Mar Caribe, pero que incluye las costas de América Central, Colombia, Venezuela y las Guyanas. Aquí estoy incluyendo las costas del Golfo de México dentro de la zona de América Central. Bien, todo eso de América del Norte y eso viene un poco después. Las Islas Antillanas, por supuesto, como un área intermedia
con las costas de América del Sur, el sur de América Central y el sur de la América del Norte. Es decir, estamos hablando, como he dicho, de un eje central que es el Mar Caribe, con las islas que en su arco definen su territorialidad en la zona, sobre todo atlántica, y por supuesto un arco aún mayor que abarcaría, como ustedes ven, las costas, sobre todo continentales, y aquí podríamos incluir cierta parte sur de América del Norte. Ese territorio que estamos describiendo, al área circuncaribe, con la cuenca del Amazonas y del Orinoco, las Guyanas, con Centroamérica, desde el Golfo hasta Panamá, incluyendo las costas de Venezuela, Colombia y Ecuador, es lo que algunos autores llaman las culturas intermedias. Esa zona, como decía ahorita, periférica a los Andes centrales, incluidos Brasil y Perú, a los Andes hasta el sur de Chile, la Tierra del Fuego, la Patagonia, el Chaco, Brasil, y todo esto lo pueden encontrar en la Historia de Iberoamérica de Leopoldo Castelo. Esa área circuncaribe o área intermedia, periférica a las grandes culturas continentales, digamos que pudiera sintetizarse de una manera muy estrecha aquí, a las islas, la zona de las Guyanas, pero abarcaría también toda la parte costera de la zona continental. Esta visión sobre las culturas llamadas áreas culturales de América nos incluye, como ustedes ven, en esta zona intermedia entre la cultura maya azteca y la cultura inca, y estaría por acá esa zona intermedia. Pero como veremos, esa zona denominada intermedia por muchos autores en la historiografía, es insuficiente considerarla hasta ahí. ¿Por qué? Porque la zona orinoco-amazónica, que es esta de aquí, se expande a todo lo que hoy conocemos como la Amazonía. Y ya veremos la manera en que todo esto va a interceptar una relación histórica, originaria, cultural importantísima, con las islas del Mar Caribe. Hoy día se acepta de manera bastante extendida que el poblamiento de esta zona circuncaribe es un poblamiento continental y es un poblamiento multidireccional. Es decir, no vale de nada intentar encontrar un solo camino. ¿Por qué? Porque esa propia noción de cuenca hizo posible la confluencia de pueblos continentales por diferentes trayectorias hacia el Mar Caribe y, por supuesto, hacia las islas del Mar Caribe. De modo que confirmó un proceso de poblamiento multidireccional con origen continental y que vamos a ver ahora los caminos fundamentales que tuvo y cómo se han ido revelando esos caminos. Manuel Rivero de la Calle, antropólogo cubano, en un trabajo publicado aquí en la UNAM, hace una división sobre los materiales óseos estudiados en los grupos pre-agroalfareros y agroalfareros, que son las dos grandes tradiciones de pueblos, digamos, que se utilizan en las islas antes del conocimiento de la agricultura y la cerámica, y ya los pueblos que manejaban la cerámica y la agricultura. Dice él que a los primeros, a los pre-agroalfareros, los consideró de origen incierto. Probablemente fueron los pobladores más antiguos, y planteó la posibilidad de un origen sudamericano, centroamericano y desde la Florida vía las Bahamas. Es decir, un primer poblamiento multilateral de quizás de los pueblos más antiguos de cultura preagroalfarera por diferentes vías, tanto por vía centroamericana como por vía norte a través de la Florida y las Bahamas, y también hacia los pueblos de Sudamérica.
McNeish, al estudiar algunos aspectos culturales, y Granberry, en 1980, los aspectos lingüísticos, y los subrayo, porque ya veremos la enorme importancia en estos estudios, que son de estudios de carácter antropológico, a través del tiempo, el factor lingüístico ha sido clave. ¿Qué lengua hablaban estos pueblos? Ya Colón dijo, con los que conocía ya en las Lucayas, los lucayos, hablan la misma lengua que la que he encontrado aquí en Cuba. Y la lengua va a ser una clave importantísima, como también lo va a ser, ahorita decía, los paisajes, ¿verdad? El agua, las corrientes, por dónde se va la gente. Es una manera de entender también estos procesos. Dice, ha surgido, escuchen, un origen mesoamericano para los llamados grupos guanatabeyes de Cuba, que Rus ubica al oeste de nuestro territorio, es decir, en la zona occidental de Cuba, una población que por sus características se le atribuye una descendencia o un origen mesoamericano, un movimiento mesoamericano, y afirma que si ambas conclusiones son correctas, los guanatabeyes, que eran prealfareros, debieron pertenecer a los ísmidos más bien que a los amazónicos. Es decir, en esta multiplicidad de fuentes de origen hacia el poblamiento insular, cada vez se define con mayor intensidad la importancia de dos corrientes de direcciones migratorias y de confluencias hacia las islas. La ísmica, es decir, desde Centroamérica, y la sudamericana, o se dice amazónica, en realidad, ya veremos, debemos decir Orinoco-amazónica, como les trataré de demostrar. Por supuesto que estos movimientos de la zona ísmica son altamente significativos para entender el poblamiento insular, sobre todo más antiguo. Ya sabemos que los mayas, por ejemplo, que habitaban todo el istmo de la zona yucateca, eran pueblos intensamente marítimos, con un comercio, sobre todo el cabotaje en su época, impresionante. Ahí están en las relaciones narradas de los mayas todos estos movimientos, y quiere decir de sus códices, ¿verdad? Por lo tanto, todos los códices mayas reflejan esta importancia de la presencia de lo marítimo y del mundo marítimo de diferentes maneras, pero siempre el mar aparece como un elemento reiterativo. Claro que las corrientes marinas de esa zona son corrientes muy complicadas. Aquí ven ustedes de manera muy sintética el carácter de estas corrientes, que debieron constituir un posible impedimento para confluencias, digamos, más masivas de la población, y quizás por eso las más importantes marcas del ADN mitocondrial de grupos aborígenes de la zona ísmica hasta ahora se ha localizado en Cuba, es decir, en la zona occidental de Cuba. Aquí les leo un fragmento de un texto que lo pueden encontrar en internet, lo tendrán en bibliografía, El poblamiento antiguo del Caribe insular, y es un estudio de ese poblamiento a partir de la antropología molecular, que es hoy, digamos, una fuente importantísima a tomar en consideración. Dice, Mendizábal y sus colaboradores encuentran que el 45% de la secuencia ADN hallada en Cuba es africana, 45%. El 33% de origen nativo americano, 45% africano y 33% nativo americano. Y nos estamos creyendo que la fuente esencial mitocondrial formadora del patrón genético cubano es africana. Sin duda, un 45% es altamente significativo, pero es que el que le viene detrás es nativo americano, 33%. Y el 22% es de origen del oeste de Europa. Resulta muy importante, escuchen ahora, que en la fracción de origen amerindio se encontró que el haplogrupo A, que es el haplogrupo ísmico de América,
es el principal componente nativo americano en Cuba, siendo un 67% del total del acervo genético amerindio. Es decir, lograron encontrar el camino a contracorriente. Lograron montarse probablemente sobre esta corriente que mueve, como ustedes ven, ¿hacia dónde? Hacia la parte occidental de Cuba. Quiere decir, hoy día, los estudios de antropología molecular están revelando un posible poblamiento antiguo de culturas pre-alfarera para el caso cubano en la zona occidental y de origen ístmico. Aquí tienen otro mapa con todos esos circuitos comerciales de los mayas, impresionante, y algunos datos que también el factor lingüístico es interesante. Yo estaba dando clases en Cancún, en la Universidad de Cancún, y tenía un alumno maya en el aula. Y yo estoy explicando todo esto. Y aquel muchacho se entusiasma. Y yo empiezo a poner mis mapas antiguos y digo, bueno, pero es que además es interesante el uso de la X en la lengua maya, ¿verdad? Yo he encontrado en algunos mapas antiguos que Jamaica no se escribe con J, se escribe con X, o se escribe con I, Jamaica o Jamaica. Y lo dejo ahí. Y el maya levanta la mano y me dice, profesora, la palabra chamanca existe en lengua maya. Yo con una mano. Digo, ¿cómo? ¿De veras? Dice, sí. Y quiere decir, aguántense, isla al norte, lucero al norte. ¿Usted me puede traer eso por escrito, que yo lo vea? Sí, profesora, yo mañana le traigo el diccionario maya, le hago fotocopia de esa página. No lo ando conmigo arriba, pero lo pueden buscar. Chamanca quiere decir en lengua maya, isla al norte, indicación de un punto al norte. ¿Dónde queda Jamaica en relación con la península de Yucatán? Al norte. Al norte de la península de Yucatán. Todo esto son las hipótesis que necesitamos para vivir y saber que las islas no son náufragas, que están conectadas culturalmente y que nos toca a nosotros demostrar estas hipótesis y revelarnos en ese originario común que es al que quiero esencialmente llega. Aquí lo ven, chaimanca es una palabra que utilizan incluso los cronistas y que se considera de origen arhuaco, lo considera así, perdón que falta una E ahí, lo considera así el propio José Juan Arrón. Cuando ustedes van al diccionario maya, encuentran que chamán quiere decir norte, quiere decir boreal, y petén o cash quiere decir isla. Por lo cual, si usted dice chamanca, usted está diciendo isla al norte o isla boreal. Todo esto lo pueden consultar en el diccionario maya. Está en línea ya, por supuesto, hay varios de ellos. Yo utilicé el de la Guadalajara. Otro de los factores que generalmente nos distancian de un pensamiento de posible presencia maya en la cultura insular es justamente que estos pueblos no desarrollaron una cultura de piedra, ni grandes monumentos, como ya les dije, todo cabía en su canoa, y era el hombre la escala de todo su repertorio cultural y artístico. Cuando pensamos así, estamos pensando en esta cultura maya, pero no en esta. Y los mayas son pueblos de una cultura altamente contrastante. Por una parte estaba todo el factor monumental de la arquitectura astronómica y la arquitectura ritual, y en la modestia más absoluta de la arquitectura vegetal vivían sus pueblos. Todo su repertorio era vegetal, esencialmente, y su arquitectura, la de vida, con la que practicaban su vida diaria, que aquí la vemos reproducida todavía en los pueblos mayas actuales, que ya no
donde los templos quedaron cubiertos por la espesura del bosque maya o quedaron desaparecidos y siguen viviendo tal cual. Porque aquí se nos aparece ese factor clave, ¿verdad?, del pensamiento latinoamericano que aporta Alejo Carpentier cuando dice: atención, hay una diferencia fundamental en la noción del tiempo entre América y Europa, y es que en América el tiempo vive en los hombres. Usted quiere visitar el siglo XII en Europa y usted va a una catedral gótica. Usted no va a encontrar ya hombres que vivan, que coman, que tengan un hábitat como el del siglo XII. En América sí, y es lo que llamó él esos tiempos en convergencia, esos tiempos en simultaneidad, los tiempos que describen lo insólito americano y que fue la base de su pensamiento sobre lo real, maravilloso, expresado en el prefacio del Reino de este Mundo. Entonces, tenemos que tener ojos para mirar estas cosas. América no se resuelve con sus grandes monumentos. América era gente viviendo, comiendo, gente habitando en los espacios que no siempre fueron ni de las grandes construcciones monumentales en piedra, sino justamente estos espacios de la cotidianidad, del mundo cotidiano. Si algo nos enseña la cultura hoy, es entenderla no solamente desde los grandes monumentos hechos por el poder que en muchos casos impregnaba una imagen a esos monumentos, sino mirar al mundo cotidiano de la vida de la gente, a la manera en que se reproducían culturalmente en términos de su propia condición de existencia. Y aquí vemos, por ejemplo, la gente común en los mayas vivía en palapas, palabra al uso todavía hoy, alrededor de las ciudades. Los materiales que usaban eran renovables, como la palma chip para los techos, la madera, el bajareque, el estuco. En el centro de la ciudad habitaba el sacerdote y la nobleza en los castillos. Entonces allí estaban las pirámides, allí estaban los templos, pero la gente no vivía de esa manera, ni vivía en pirámides, ni vivía en ese tipo de construcción en piedra. Miren eso. Similares a un árido desierto en el fondo oceánico, y las piedras simétricamente organizadas parecen ser restos de algún desarrollo urbano. De pronto se produjo una ráfaga de medios en sitios de noticias deportivas con títulos como Descubrimiento de la Atlántida. La Atlántida, volvemos siempre, ¿ven? Al imaginario europeo original. De todos modos, el hallazgo. Miren la cercanía, ¿eh? La creación, ¿verdad? Se dan cuenta, ¿eh? Yucatán y Cuba son la creación. Se los dejo de tarea.
me interesaba mucho que pudieran ver, insertar este discurso dentro del que estamos siguiendo, porque creo, la verdad, que es muy interesante que nos puede revelar, quizás para el futuro. Muchas gracias, profesor. De todas maneras, pueden continuar viendo, ¿eh? La ciudad sumergida de Cuba, ¿sí? Ahora, ¿dónde estoy? Okay. Entonces, o sea, que un camino a explorar, todo esto son, y lo más interesante que tiene es que son hipótesis. Son hipótesis reveladoras de estas trayectorias posibles, ¿no? Y sobre todo de los caminos de confluencia desde el continente hacia las islas. Los agroalfareros, decía Rivero de la Calle, están integrados por poblaciones arhuacas procedentes de la zona del río Orinoco, en Venezuela, que avanzaron hacia el norte para poblar las Antillas y las Lucayas o Bahamas, dice él. Este es, hasta el momento, el camino y el trayecto más estudiado, mejor fundamentado y que sin duda revela una trayectoria de poblamiento continua en migraciones sucesivas desde el continente hacia las islas. Debemos buscar sus ancestros en el Valle del Orinoco y en la cuenca del Amazonas, pero para Rus, aquellos que apoyan la teoría del modelo Circuncaribe, que sitúa el origen de los taínos en Venezuela y Colombia, derivados de la zona andina. Miren esto, ya vamos para los Andes, porque es que todo esto está conectado absolutamente, y ya lo veremos. Cuando decimos Orinoco amazónico, eso no es nada más que la salida al mar. Eso es un trayecto que empieza en los Andes. Es como dejarse caer. ¿Qué es el Orinoco y el Amazonas? Que los ríos se dejan caer. ¿Y cuál será la intensidad de esa fuerza por la altura gigantesca de los Andes? Que el agua llega hasta allá con una fuerza extraordinaria, a través además de miles de afluentes. Entonces, tienen también razón, dice él, y de acuerdo con su criterio, tanto esta tesis como la de los amazonistas se complementan. ¿Por qué se complementan? Porque hoy día sabemos que la Amazonía es todo eso. Es decir, la Amazonía no es solamente la zona del Amazonas. Incluye parte de Perú, parte de Ecuador, parte de Venezuela, parte de Colombia, parte de las Guyanas. Es el corazón de la América del Sur. Eso es la zona Orinoco-Amazónica. Se supone que hubo un proceso migratorio sucesivo desde esa, que es además la cuenca acuífera por excelencia de la América, y no de la América, del mundo. ¿Por qué hoy día es el conflicto con esta zona, además de la cuestión petrolera, por el agua, que es lo que definirá la existencia humana en unos poquitos años? Entonces, es esto que vemos aquí. Y por aquí debieron sucesivamente desplazarse estos pueblos. Cuando miramos de lo que estamos hablando, es decir, esa periferia de las altas culturas, estamos hablando del corazón de América. Mirar a la Amazonía es mirar al corazón de la América del Sur y de la América toda, si tomamos en cuenta las fuentes acuíferas y la riqueza de minerales y la riqueza extraordinaria de esta región. Miren las lenguas que se hablan ahí, en toda esa zona, y miren el predominio por todas partes de la lengua arahuac, es decir, la lengua de los arhuacos. En este universo que vemos aquí están montones de elementos lingüísticos, pero con una fuerza importante la presencia de los arhuacos. Ya Colón y sus acompañantes que llegaron a las islas, que entonces primero fue la isla de Bahamas o Bajamar, sus habitantes se autodefinieron lucayos, hombres de los cayos, quienes hablaban lenguas muy parecidas a las que se utilizaban en Cuba, dice Sergio Valdés Bernal, gran lingüista, gran estudioso de toda esta región, y dice él, es que eran de origen amazónico
y pertenecían a la gran familia de las lenguas denominadas arhuacas, término que se deriva de arhua, que quiere decir jaguar, y ka, que es un sufijo con significado totémico en estas lenguas. De modo, no hay que confundirlo con los araucanos, araucas, que es otra cultura. Estos son los arahuac o arhuacos. Y dice el propio autor, Lucayo, Siboneyes, Taínos y Caribes insulares hablaban lenguas arhuacas, es decir, una lengua que se generalizó en el territorio insular, en los territorios insulares, y llama poderosamente la atención que Colón, cada vez que va a un lugar y hablan la misma lengua que hablaban los otros, y hablan la misma lengua, aunque después Ramón Pané, un libro de un valor extraordinario, es el primer texto de antropología étnica de América, esto que tengo en la mano, La relación acerca de las antigüedades de los indios, escrita en 1493. Es un padre Jerónimo, un misionero, que Colón dejó en la Española con la responsabilidad de aprender la lengua y contar las idolatrías de los indios. Y esa relación es hoy una revelación de una importancia enorme para todo lo que estamos hablando, por supuesto, ¿no? Y su prólogo y su estudio, con verdadera estudio importantísimo, es de José Juan Arrón, esa gran figura ya fallecida del pensamiento lingüístico desde la perspectiva etnoantropológica, que ha hecho unos aportes enormes. Y dice él, como se desprende de las anotaciones de los cronistas y otros documentos, como lo evidencia la rica toponimia prehispánica preservada hasta el presente, toda la toponimia originaria es arhuaca. Ese entra dentro del sistema lingüístico arhuaco. Tanto lo han destacado los lingüistas como los arqueólogos que se dedican al estudio del pasado antillano y bahamense. Entonces, debió haberse producido esta irrupción desde ese universo de influencia arhuaca. Por ejemplo, Arreaza lo llama una nación de naciones en América del Sur. Una nación de naciones. Es decir, un proceso expansivo que evidentemente la mayor parte de los autores sitúan en la zona norte de América del Sur, en Venezuela y Colombia. Por eso yo quiero remitirlos a un texto que me parece además bellísimo, bellísimo para su lectura y su estudio, que es el texto de Stefan Varese, que se llama La sal de los cerros. Este texto es un estudio etnoantropológico en la zona de la zona, lo que él le llama la zona preandina, es decir, aquella, dice él, utilizo este término como también lo usan Lukota en su clasificación en las lenguas de América del Sur. El Kampa figura entre los 14 idiomas enumerados por el lingüista checo bajo el rubro de idioma arhuac preandino. Un arhuaco preandino, estamos hablando de allá pegado a Perú. Nada de aquí, de la partecita alta de Colombia y Venezuela. Allá abajo, ¿verdad? Donde está la sal de los cerros. Es decir, donde se ubica ese lugar impresionante. Perdón, me adelanté con esto. Sí, porque esto no es fácil, llevar la lógica de todo esto. Acá, la sal de los cerros, ¿verdad? Este lugar ubicado en el corazón mismo de la América del Sur, donde se habla, dice Varese, el idioma que se habla es el arhuaco, preandino, que es el grupo que se ha establecido más al occidente. Lukota no nombra a los machiguenga y probablemente los asimila al nombre general de Kampa. En cambio, Mason, en su clasificación de 1950, separa netamente a los Kampas de los machiguenga y de los piro, es decir, hay comunidades evidentemente dispersa, y esa clasificación lingüística ha sido un factor clave en la definición, sobre todo, de este proceso que estoy describiendo, que es el proceso desde el continente a las islas. Así, en esta dirección debieron irse conjugando estos procesos desde las Guyanas hacia las islas, en una movilidad de confluencia
paulatina y por donde se fueron uno, se fueron los demás. Y ahora ustedes dirán, bueno, pero ahorita usted hablaba de que no hubo regreso. Y ahora voy a hablarles entonces de experiencias. Tengo muchas experiencias personales porque, hombre, me he dedicado a mirar. Para entender el arte hay que mirar y hay que tratar de entenderlo todo, porque los hombres no crean el arte solamente a su escala y a su imagen. También lo hacen a la escala y a la imagen que la naturaleza les ofrece. Entonces, los que vinieron a la clase anterior recordarán que justo aquí, en este lugar, durante su tercer viaje, Colón describió lo que llamó los mares dulces. ¿Qué son los mares dulces? Es el proceso por el cual, esto no es mentira, esto es absolutamente verdad. Los mares son dulces allí. Y es que el Orinoco sale con una fuerza tal desde el continente, con esa masa de agua impresionante, en un río que usted no ve la otra costa, y con toda la magnificencia del territorio mexicano les digo que no tienen aquí un río como el Orinoco, por supuesto, no lo hay, no, ni en Usumacinta, no, estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de una proporción de agua donde desde una costa usted no ve la otra, y donde aquella agua viene con oleaje, con de todo, a desembocar en el mar. ¿Y qué pasa cuando llega al mar? Primero, la costa, donde esa masa de agua llega, convierte a la costa en un río. En un río. ¿Y qué es lo que usted está viendo? Un río. Usted está viendo una costa pantanosa, baja, arenosa, de aguas oscuras, arremolinadas, con animales típicos de río, unos cangrejos horribles, etc. Y todo esto, y cuando usted mira a la distancia, lo que ve es eso. Cuando aparece el mar salado y azul, alrededor de 30 a 50 kilómetros de la costa. Cuando usted llegó allí y dijo, ¿y esto qué cosa es? Esto no es un río, esto está salado, esto está azul. No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. La corriente que lo ha llevado hasta allí no le permitiría a canoa y remo volver hacia atrás. Por lo tanto, por donde se fueron uno, debieron irse los demás. No soy antropóloga ni soy arqueóloga. Leo la metáfora de los paisajes, porque esto que estoy describiendo es una imagen. Y la imagen que yo vi en las costas de la Guyana es esta que les estoy describiendo. Por lo tanto, no afirmo ninguna cientificidad lo que digo. Pero lo que estoy segura es que eso debió construir parte esencial de un imaginario. Y por donde se fueron uno, se fueron los demás. Y fueron paulatinamente, y ustedes se preguntarán, ¿y qué hacen esa gente yéndose de nuevo? Primero, debieron pensar que se estaban lanzando un nuevo río. ¿Por qué? Porque el Orinoco y sus afluentes, usted no ve la otra orilla. Por lo tanto, el mar, si usted no ve la otra orilla, a los efectos, y si además es oscuro, arremolinado, etc., es igualmente un nuevo río. Estas comunidades de acá practicaban un tipo de siembra que debe explicar, entre otros factores como crecimientos demográficos, etc., que la población se fuera desplazando sucesivamente. Y es el tipo de cultivo que utilizaba, que es el cultivo de rosas, con Z. Ese cultivo de rosas es un cultivo caracterizado por el uso de la ceniza para fertilizar la tierra. Lo que significa avanzar, talar, quemar y enriquecer con ceniza la tierra. Obviamente esto había que irlo haciendo sucesivamente. Y es una de las razones que justifica o explica que pueblos selváticos se lanzaran al mar, que no era mar para ellos. Fíjense hasta qué punto este imaginario funciona. Que en Guyana, donde fue, después de venir a México a estudiar, me fui a estudiar a Guyana. ¿Por qué? Ah, porque fue donde me dieron una beca, no porque yo lo decidí. Pero si hoy alguien me pregunta, yo quiero especializarme en el Caribe, yo quiero entender todo esto, le digo, vete a Guyana. Lo vas a entender todo. Lo vas a entender todo. Porque es entender todo este panorama
de un paisaje que se convierte en metáfora, en poética de todo un proceso cultural. Así debieron, estas son las costas de la Guyana, miren eso. Eso es mar lo que ustedes están viendo ahí. Es decir, es antimar. Como tanta agua que sale del Orinoco eleva extraordinariamente el nivel del mar. Imagínense eso, lo que le decía ahorita, cómo se llena de agua el mar Caribe, ¿no? Toda esa agua, le eleva el nivel del mar. ¿Qué pasa cuando hay un norte, como le decimos nosotros, un ciclón, o llueve mucho, que todavía crece más el mar? Toda esa agua entra. Es pánico lo que existe en Georgetown con el agua. Es una ciudad absolutamente acuática. Entonces yo leí antes de irme a estudiar allí la Venecia del Caribe. ¡Qué maravilla! Voy a conocer la Venecia del Caribe. La Venecia del Caribe es una pila de canales que hacen esa ciudad única, única en el Caribe, al punto que le llaman la Venecia del Caribe, y que es para hacer derivar el agua hacia otros caminos y que no se concentre ante las inundaciones y otros temas similares. Sirvió, por supuesto, en su época de plantaciones para irrigar los sembrados, ¿no? Pero miren ustedes, entonces, ¿qué han decidido construir? Bueno, ellos dicen un malecón. Imagínense los imaginarios, un malecón. Un malecón es un muro altísimo, no es el que están viendo aquí, ¿eh? Bueno, sí, este está alto, pero no, es más alto que eso. Usted sube por unas escaleritas como esto, de tal manera que usted desde la ciudad no ve el mar, ¿eh? Porque eso no es mar. Miren eso, miren ustedes lo que están viendo ahí. Y les decía que tal es el imaginario de que el agua es carmelita, de que las piscinas las pintan de carmelita en vez de azul. ¿Pueden creerlo? Entonces usted se va a ir a una... No, para que vengas a pasarte el día, ¿eh?, la piscina. Yo miraba aquello y decía, yo no me meto allí. Porque para nosotros, una piscina no puede estar pintada de beige o de carmelita. Está azul, ¿no? O verde. Entonces, fíjense cómo todo esto construye imaginarios. Y después, otra de las teorías más importantes que ha sido reveladora de ese proceso hacia desde el continente a las islas, son los nombres que le pusieron a las islas. Esto es un estudio hecho por José Juan Arrón, lingüista, que se dedicó a estudiar cómo estos pueblos fueron nombrando las islas a medida que las iban pues transitando. Y resulta que la primera isla que usted se encuentra ahí en los mares dulces todavía es la isla de Trinidad. ¿Y cómo la llamaron? Cairí. ¿Y qué quiere decir Cairí? Isla. Simplemente isla. Y después fueron calificando las islas como diciéndole, es una isla de tal cosa y una isla de la otra. Y esto es, para José Juan Arrón, un dato de verificación de un proceso ascendente desde el continente hacia las islas, donde le fueron añadiendo características hasta que llegaron a Cuba, que la llamaron realmente Cubanacán, y que, bueno, para excitar nuestro chauvinismo, pues era territorio mayor, centro del mundo. Era la isla mayor a la que habían llegado durante todo ese trayecto, ¿no? Eso es arahuaca. Eso es en lengua arahuaca. Y aquí tienen todos los nombres que tuvieron las islas. Todas las islas fueron nombradas. Y es importantísimo saber esto, porque después fueron renombradas en lengua española. Todas tenían lengua, o sea, nombres originarios. Sí tenemos una cultura originaria, sí tenemos un pueblo originario que nombró toda la geografía, que nombró todas las islas, que se desplazó por ellas y que evidentemente dejaron en esos nombres parte importante de todas sus propias visiones y tradiciones culturales. Otro dato importante que revela también este desplazamiento de la zona continental al insular, pues son algunos hallazgos arqueológicos, cosas increíbles. Esta pieza de jade, que no existe en las islas, que es puramente continental y sobre todo no solamente, o sea, no continental de la zona húmeda selvática, sino de la zona montañosa y de probablemente preandina. Este cóndor andino, por su forma, el cóndor no existe en las islas. Fue encontrado aquí, en la isla donde ustedes ven.
en la isla cercana a Santo Tomás, muy cerca de Puerto Rico, aquí en una de las islas de la zona de Vieques, en Puerto Rico. Y es otro dato interesante de un desplazamiento que debió llevar consigo objetos, repertorios visuales. Y como ya les decía, todo el movimiento desde la zona del Cerro de la Sal, desde este episodio preandino, en lo que se conoce como la Campa Achánica, que no es otra cosa que la zona preandina. Este es un mapa del propio libro que les comentaba del Cerro de la Sal. Y sobre todo destacar que es una región marcada, como pueden ustedes apreciar aquí, por una interacción de pueblos. De ahí que haya palabras tupi-guaraní en el arhuaco, que haya palabras arhuacas en la lengua tupi-guaraní, que haya elementos quechua y aymara también mezclados en el arhuaco. ¿Por qué? Porque esta zona, desde el universo preandino hasta el Atlántico, que hoy conocemos como zona amazónica, fue una zona de interconexiones culturales riquísima, riquísima, y sobre todo en el plano lingüístico. Esas lenguas arawak, localizadas en Sudamérica, miren ustedes cómo están ubicadas en toda esa territorialidad. Y por supuesto estamos hablando de los caminos. ¿Qué fue la Amazonía para las islas? Un trayecto fluvial fundamentalmente. Miren ustedes la irrigación de lo que estamos hablando. ¿Cuántos afluentes? ¿Cuántos ríos? ¿Cuánta agua? Es la zona por excelencia acuífera del corazón de América del Sur. Y miren allá, entonces podemos entender en toda esa región marcada ahí con tanta importancia y significación, donde han habitado y habitan cientos de comunidades, donde los ríos fueron los trayectos fundamentales de una zona de selva húmeda, donde el cultivo por excelencia fue la yuca, y donde además se generó el tercero, y no los pongo en orden, podría ponerlos al principio o al final, tres, vamos a decir, de los principales cultivos de América. Siempre se habla del maíz, obviamente, siempre se habla de la papa, obviamente, y la yuca, ¿qué? La yuca que alimenta a la población todavía hoy de toda esta región Orinoco Amazónica. Fueron tres los grandes cultivos de América: la papa, el maíz y la yuca. Por lo tanto, estamos hablando de comunidades que todavía están allí, que no desarrollaron mayormente una arquitectura en piedra, trabajando sobre terrenos pantanosos o terrenos húmedos, que desarrollaron una arquitectura en diálogo con la naturaleza y que establecieron además una relación de su propio cuerpo y de su propia imagen con la naturaleza fortísima a través de su imaginario de relación cultural con el entorno y con el medio ambiente. El arte plumario es impresionante en estos países y no es casual. Yo no he estado al interior de la Amazonía, he estado en la zona amazónica de las Guyanas. Y les puedo decir que en la Guyana hay dos tipos, en la selva húmeda, selva tropical, hay dos tipos de animales. Unos horribles, feos, oscuros, que habitan en la tierra, donde no llega el sol, porque está la fuerza. No se imaginan esa vegetación. Imagínense, por ejemplo, que los afluentes de los grandes ríos de aquí, de esta zona, son rojos como si fueran de color rojo vino. ¿Por qué? Porque los árboles generan pues toda una... ¿cómo decir? ¿Saben lo que digo? Ahorita viene la palabra. Y tiñe el agua. Tiñe el agua de rojo. Y usted va así por unos canales de agua rojos como si fuera vino tinto, donde vuelan unas mariposas de este tamaño. No es mentira, no estoy hablando como los cronistas del siglo XVI, pero de verdad que eran así, azules, azul agua. Imagínense usted. Y entonces, todo lo que vuela es bello. Todo lo que está debajo es horrible. Bichos horribles, feos, carmelitas, de pellejos horribles, ¿eh?
y todo lo que logra salir de esa vegetación impactante es como si estuviera tocado por la magia del sol y lleno de colores. De ahí que, por ejemplo, bueno, recuerdo, por ejemplo, en Guyana, que me encantaba pasar por el zoológico. Yo tenía que pasar por ahí para ir a la universidad y me encantaba pasar por ahí porque había un papagayo azul de este tamaño, no lo estoy diciendo, de este tamaño, y lo que me gustaba era, estaba en su jaula, pero era el que daba la bienvenida al zoológico, ¿no? Y entonces yo pasaba, no entraba al zoológico, pero yo pasaba, pero él ya tenía su disco montado, ¿no? Y cada vez que uno pasaba decía, hello, hello, how are you? Y a mí me encantaba oír aquel papagayo azul hablando en inglés, ¿no? Porque me parecía increíble. Hablaba inglés y saludaba, él decía, hello, hello, how are you? Entonces, ese mundo es impresionante. Y por supuesto todo el arte corporal, el cuerpo, que es un elemento clave en todo este proceso hasta hoy, de tal manera que podemos imaginar cómo fue todo esto. Fue justamente un espeleólogo y antropólogo cubano, Antonio Núñez Jiménez, quien dirigió la primera expedición que intentó demostrar que si uno se montaba en un río en los Andes, llegaba a la boca del Orinoco y salía hacia las islas. Y montó esta expedición que se llamó En Canoas del Amazonas al Caribe, tratando de revelar, de demostrar que efectivamente esto era viable y que esto era posible y que se podía hacer en una canoa. Salieron tres canoas con grupos de espeleólogos, antropólogos, e hicieron, como pueden ustedes apreciar aquí, este recorrido. Salieron desde la zona ecuatoriana, peruana, preandina, se montaron ahí y salieron por la cuenca del Orinoco hacia las islas. Quiere decir que evidentemente, esto es un libro hoy, hay además materiales que pueden consultar en YouTube también de algunos fragmentos de esta trayectoria, que fue una trayectoria espectacular, sin duda alguna, de una importancia enorme. Para ¿Cómo se llama el autor? Antonio Núñez Jiménez, ya falleció. Gracias. Espeleólogo y antropólogo cubano. Esto fue en ocasión de 1992. Es decir, en ese momento, como ustedes saben, se produjo una gran discusión en torno a los 500 años y Cuba propuso hacer esta expedición, que fue internacional, se invitó a muchas otras personas, que documentó todo el proceso y intentaba demostrar que efectivamente las aguas fueron los caminos de confluencia desde el continente hacia las islas y que las islas fueron pobladas por esos pueblos originarios del corazón de América del Sur, que sin duda nos aportaron tanto de lo que lamentablemente ni siquiera todavía hoy ellos saben que forman parte y formamos parte de una identidad común. Hay mucho por hacer. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? ¿Alguien que quiera aportar algo? Perdónenme porque soy muy cuentista, pero creo que a veces vale la pena transmitirle también algunas experiencias. ¿Algún comentario, alguna duda? Entonces, unos 10 minuticos. Volvemos a la 1 y 5. Bueno, entonces, el resultado es una comunidad de pueblos, como ustedes ven, habitando en simultaneidad, con diferentes niveles de desarrollo, dentro de los más avanzados, como ya decíamos, es decir, el grupo agroalfarero, practicantes ya de la agricultura y la cerámica, son los denominados taínos, es una autodenominación, son pueblos arhuacos, como ya hemos dicho, pero ellos se autodenominaban taínos, que en lengua arhuaca quiere decir hombre bueno, y en gran medida, y según los cronistas, se supone que esta denominación era por oposición a estos bravos caribes, es decir, ese pueblo indómito, devorador de carne humana, que debió habitar fundamentalmente en las zonas de las pequeñas Antillas
y que se desplazaban desde la zona continental hacia las pequeñas Antillas, según toda la cartografía, incluso los que vinieron a la clase anterior recordarán, siempre hay una ubicación de los Caribes hacia esta zona, hacia las pequeñas Antillas y hacia la zona continental, digamos, Orinoco-Amazónica, bordeando la zona del Atlántico, como los ubicó, por ejemplo, el propio Américo Vespucho en toda su cartografía. Y los grupos guanatabeyes, que eran pre-agroalfareros, ya hemos comentado de ellos, y que se supone pudieron tener una zona de contacto en tiempos remotos, incluso anteriores a la era cristiana, con los pueblos ítnicos, ¿no? Como ya decíamos anteriormente. De modo que hay estadios culturales en estos pueblos originarios del Caribe insular, particularmente, en el que las denominaciones pre-agroalfarera para los lucayos y guanatabeyes, proto-agrícolas para los siboneyes, y el estado ya, o el estadio agroalfarero, donde se destacan diferentes grupos, pero que todos tenían un común nivel de desarrollo, una lengua común, la arhuaca, y además practicaban, y es lo que los identifica, practicaban la siembra y practicaban la cerámica. Entre los grupos preagroalfareros, tanto siboneyes como guanatabeyes, en general se destaca un repertorio de uso de la piedra y de uso de elementos naturales, son mayormente gubias y otros utensilios similares, picos, todos realizados a partir de la piedra o la concha, que eran los materiales fundamentales que utilizaron. En toda la zona caribeña no se empleó el metal, y mucho menos con funciones práctico-utilitarias. En algunos casos, por ejemplo, algunos pueblos de la zona costera de Colombia utilizaron el oro, lo que dio lugar a todo el llamado mito del dorado, pero lo usaban fundamentalmente como elemento ornamental para el cuerpo o de protección ante elementos de posibles batallas o luchas entre ellos mismos. Estas gubias, también realizadas en caracol, revelan un dominio de todo el proceso de ejecución en estos grupos a partir de materiales que encontraban en sus trabajos de recolección y que les sirvieron para alimentarse, ya que esto es lo que hoy conocemos como el cobo. El cobo, que además se come en todas las Antillas, en Cuba menos, pero en Haití, por ejemplo, usted puede encontrar en zonas playeras de Haití cementerios así gigantescos, montañas enormes de cobos que se les trae el animal, que es lo que se come, y pues hoy día dejan todo ese otro, esos otros residuos que no son nada más que elementos también de función práctica ya hoy no utilizados. Estos son otros de los tipos de utensilios empleados en el repertorio de los preagroalfareros, hechos de sílex, cuchillos de sílex, que sobre todo se han encontrado a través de las investigaciones del arqueólogo Marcio Veloz Mayolo, una de las figuras también más importantes de la arqueología en las islas, especialmente en la isla española, en lo que hoy conocemos como Haití, República Dominicana, en la zona de Barrera Mordán, hacia el sur de la República, lo cual fue para él un descubrimiento muy importante. ¿De dónde salía este sílex? Que mayormente no lo hay en las islas. Y en primer lugar desarrolló toda una investigación en torno a este tema y se dio cuenta de que probablemente, dice él, debido a la técnica de fabricación de estos instrumentos, corresponda a grupos arcaicos llegados desde la zona de Honduras y de Belice. Y todo su libro sobre las culturas prehispánicas en el Caribe insular está basado en esta posible conexión ísmica muy antigua de los grupos preagroalfareros con zonas de Honduras y de Belice en Centroamérica. Dice él, el sílex o piedra silícea que servía para la mayor parte de estos instrumentos no se encuentra en todos los territorios. Por lo tanto, o fue traído desde otro lugar o se ubicaron estos grupos en zonas donde podían encontrar de manera muy específica este tipo de piedra. Por lo tanto, no lo aprecia de manera generalizada en todas las islas,
sino en aquellas además más cercanas por su territorialidad a la zona ísmica centroamericana. El protoagrícola o los siboneyes eran también grupos esencialmente recolectores. Creo que para ustedes sea evidente que en islas tan beneficiadas por la naturaleza, islas prácticamente, le decían los cronistas, paradisíacas por sus condiciones naturales, donde además no había grandes animales ni grandes mamíferos que pudieran generar un perfeccionamiento del instrumental de caza. El instrumental de caza en general era muy primario, porque los animales mayores, pues, que se cazaban eran las jutías, que era un animal de la base alimentaria de origen animal, pero mayormente eran vegetarianos estos pueblos. Se alimentaban de frutas, que las había en cantidades naturales, se alimentaban además de peces, de aves. Por ejemplo, reporta el propio Pané en su libro que comían palomas, dice él, se alimentaban de palomas, de modo que debieron tener una relación muy estable con el medio natural que los proveía mayormente de la base fundamental alimentaria durante esta etapa de recolección y de relación con él. Este es un cuenco de madera, debieron haber trabajado mucho la madera. Se han encontrado pocos vestigios arqueológicos del uso de la madera en estas funciones prácticas, y creo que es obvio para ustedes, islas con un componente húmedo tan grande, islas tropicales, obviamente la madera es un material que se deteriora muy fácilmente dentro de los procesos de estudio, o sea, desde el tiempo, ¿no? Y por supuesto las evidencias arqueológicas son hoy menores que las que existen en relación con la piedra o con el caracol. Estos son morteros hechos de piedra, igualmente decoraban profusamente su cuerpo, utilizaban collares, adornos corporales, que mayormente venían también del universo natural, hechos con espinas y con diferentes tipos de elementos de esto de las vertebrados, ¿no? De los peces, usando elementos de este tipo y usando pues recursos todos provenientes de la naturaleza. No sé por qué no me sale completo esto, pero practicaban los enterramientos primarios y secundarios. Normalmente el enterramiento primario se hacía directamente en la tierra o envolviéndolos en hojas de plátanos o de otras plantas, y posteriormente se recuperaba toda esa masa ósea para conservarla, ya que había puesto todo un culto a los ancestros muy fuerte, que se revelaba fundamentalmente por la conservación de estos elementos de óseos recuperados en el segundo enterramiento. Los estenolitos y las esterolitas son figuras que se han encontrado esencialmente en los enterramientos. Aquí vemos, estos son materiales hechos en piedra, con estas formas, que eran como dagas, que probablemente sirvieron también para elevar el valor del sentido de los enterramientos. Y estas piedras, que eran, bueno, todavía son un gran misterio, son piedras únicamente hechas de diorita, y estas piedras se encuentran colocadas en lugares prefijados, si ustedes quieren, dentro de los enterramientos primarios. En territorios de tanta humedad como el caso de las islas, es probable que estas piedras de diorita, la diorita tiene una peculiaridad desde el punto de vista químico, y es que conserva la alta temperatura, conserva el calor. Recuerdo allá en la cátedra de antropología, con la que siempre he tenido un vínculo desde mi especialidad, pero comprendo que hay la antropología para nosotros es fundamental para entender muchos de estos procesos de estudio sobre los pueblos antiguos y los pueblos originarios. Y ellos, bueno, un día me llamaron, me dijeron: Yolanda, queremos que venga porque estamos haciendo unas prácticas químicas con estos esterolitos. Y resulta que estos esterolitos, usted los pone a alta temperatura, usted los deja ahí y aquella piedra conserva el calor. Es una cualidad química de su estructura. Conserva el calor de una manera extraordinaria. Y se pregunta uno, y esto es una hipótesis que ellos mismos me expresaron,
serían calentadores naturales que se utilizaban en los enterramientos con el objetivo de favorecer la reducción de la humedad interior en el enterramiento y favorecer la descomposición, ¿no?, de una manera orgánica mucho más aceptable hacia el segundo enterramiento. Todo esto, de ser así, revela un conocimiento de la naturaleza impresionante. Entre otras cosas porque la diorita tampoco es una piedra extendida en las islas, había que ir a buscarla. Incluso ellos estaban en ese momento en un estudio de zonas en Cuba donde se podían encontrar de forma exterior, ¿no?, quiero decir, no sin hacer excavaciones, etcétera, la diorita, para ver cuáles fueron los posibles caminos en los cuales estos grupos se establecieron unas trayectorias para buscar esta piedra, que además, como ustedes ven, es perfecta en su talla, perfecta, es un círculo perfecto. Y esa condición misma circular debió también contribuir o ser favorecedora, ¿no?, de esa conservación de altas temperaturas. La pintura rupestre fue otro elemento clave en estos grupos preagroalfareros, como lo será también después. Trabajaban esencialmente con tres colores, los colores eran todos de origen mineral y vegetal, y esos colores son el rojo, el blanco y el negro. Son los colores de los pueblos originarios en la zona caribeña. Utilizaron básicamente estas tonalidades que provenían de elementos vegetales, en el caso del rojo, la bija, que es esa sustancia de color rojo de origen, son unas semillas que se obtienen de la naturaleza, y el negro y el blanco que los obtenían de elementos minerales, es decir, de la tierra, de los elementos como el yeso o del color del óxido que producía algunos efectos de color negro. Esta forma parte de una de las piezas, es un motivo, el motivo central en la cueva de Punta del Este. La cueva de Punta del Este es una, bueno, Fernando Ortiz, que la estudió cuidadosamente y que tiene un texto bellísimo sobre esta cueva, que estuvo allí, la midió y estudió en todos sus detalles, dice, la llama la Capilla Sixtina del Caribe. Es una cueva en la pequeña isla de Pinos, forma parte del archipiélago cubano, pero es una pequeña isla, no integra la isla mayor. Y allí todo lo que se encuentra sobre estas piedras son círculos concéntricos. Hay además aperturas, hay huecos en esta caverna que Fernando Ortiz considera que en algunos casos fueron hechos de manera ocasional, puntual. El caso es que la luz penetra de una manera muy particular, y él relaciona esta forma, que como ustedes ven son círculos concéntricos sobre círculos concéntricos, con elementos asociados probablemente a los ciclos de la luna, los equinoccios, porque esas luces entran de manera diferente según las épocas del año. De modo que había a su vez toda esta relación con el mundo natural, con los astros, por supuesto cultivaban toda una relación mítica con las fuerzas de la naturaleza, con la lluvia, con el sol, con el agua, y debieron ser conocedores, aún cuando eran pueblos protoagrícolas, de estos círculos concéntricos justamente en los que se mueve el ciclo mismo de la naturaleza. El autor que ya había mencionado, Marcio Veloz Mayolo, es quizás uno de los que más ha trabajado esta idea del arte y la cultura taína, junto con José Juan Arrón, que ya había mencionado. Este libro se llama Arte Indígena y Economía en Santo Domingo. Es un material lamentablemente mimeografiado que me obsequió, no sé si después se ha publicado. Y allí aborda la cuestión del desarrollo artístico en las Antillas Mayores y dice que su época de mayor esplendor debió ser para el arte de los grupos arhuacos a partir del siglo IX de nuestra era. Y dice él que justo en este momento, es decir, antes de la llegada de los conquistadores, que se ha definido un modelo circuncaribe, ese que mencionábamos al inicio, y lo describe de esta manera, lo cito: la cultura taína es una abstracción, porque ya sabemos que los taínos no tienen una denominación, es una autodenominación.
Por lo tanto, dice él, es una abstracción hecha a partir de la producción artística que posee diverso desarrollo cultural y variantes de producción. El arte aborigen antillano no es expresión global de un grupo humano, sino la expresión escalonada de diferentes grupos que existían, como ya hemos visto, en simultaneidad en las islas. Desde el punto de vista de su base agrícola, que ya practicaban los taínos, los arhuacos, eran grupos, como he dicho, agroalfareros, también se conocen estos grupos originarios de en las Antillas como cultura de la yuca, cultura de selva tropical, cultura orinoco-amazónica o cultura guyano-amazónica. Son diferentes denominaciones con las que lo pueden encontrar en la historiografía, y de ellas me quiero detener básicamente en la primera. Ya sabemos que cultura de selva tropical es una denominación que alude fundamentalmente al medio físico en el que habitaban estos pueblos. Orinoco-amazónica por su origen, ¿verdad? Ya hemos hablado de eso. O igualmente la zona guyano-amazónica por el origen, por el punto de partida que debió ser el facilitar el movimiento sucesivo hacia las islas. En estas denominaciones ya mencionaba la importancia de lo lingüístico, y solamente quiero resaltar que se trata de una base lingüística y de un repertorio lingüístico que existe hoy en todas las islas, y yo diría no solo en las islas. No sé si leyendo ustedes rápidamente se identifican con palabras que están ahí. ¿Ninguna? ¿Barbacoa? ¿Segura? Bueno, pero hoy día es barbecue. ¡Barbacoa! Es nuestra palabra originaria. Porque hoy, que el pollo a la barbacoa. El pollo a la barbacoa, que es la palabra indígena, la palabra originaria, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ceboruco no les dice nada. Yagua no les dice nada. Guayaba no les dice nada. Aquí se llama guayaba igual, ¿eh? Sí. Palabra huaca, de origen antillano. Cimarrón. Sí. Palabra utilizada. También, yanga, ¿qué cosa es? Cimarrón mexicano de la zona de Córdoba, Veracruz. Palabra antillano, arhuaca. Vigirita, ¿no les dice nada? Ceiba, palabra arhuaca, proveniente de las islas. Y cuando digo de las islas, ya sabemos que de las islas vino de otro lugar, ¿verdad? Ya sabemos. Papaya, tiburón, mambí, mangle, guaracha. Bibijagua, no les dice nada, no saben una hormiga que es muy retozona, grandezota, cabezota. Ajá. El ají no, porque ustedes de Chile, allá es ají, no es Chile. Hamaca no les dice nada. Entonces, ahí tienen, unas cuantas nada más para entretenerse. Es enorme la base léxica que hemos heredado de nuestros pueblos originarios. Y sus expresiones artísticas, como ya he mencionado anteriormente, carecían de una arquitectura monumental en piedra. No conocían el trabajo en piedra. Y ya se podrán imaginar las conclusiones y efectos que esto va a tener cuando hablemos la próxima clase de cuando los conquistadores empezaron a construir en piedra. El contraste que esto significó, ¿verdad? Y los problemas de mano de obra que trajo consigo. No está demostrada hasta este momento una complejidad calendárica ni formas escriturales, por lo tanto están clasificados como pueblos ágrafos. Esto en términos también de la modernidad, colonialidad, ya saben lo que significó. La historia fue contada por otros, no por ellos, con todas las implicaciones que esto pueda significar. Tuvieron un gran desarrollo ceramista, y eran sus piezas escultóricas, como todo su repertorio objetual, era de pequeño formato. Pueblos migrantes en procesos y desplazamientos sucesivos, todo tenía que caber en la canoa. Y todo a la escala del cuerpo. Esto es extraordinario desde el punto de vista cultural. Y
y es una comunidad caracterizada por niveles de desarrollo semejantes. En una relativa unidad sociocultural, podemos encontrar una relativa unidad sociocultural coincidente con la noción de cuenca del ecosistema Caribe en una acepción más amplia. Efectivamente andaban desnudos, dice Colón, como su madre los parió. Si hoy día pudiéramos estar a nuestro acomodo en tierras de 38 grados, 40 grados, centígrados, obviamente andaríamos en cuero como nuestra madre nos parió. Decía Colón, se bañan constantemente al lado de ellos, que con todos aquellos trapos les costaba trabajo quitarse todo aquello para bañarse. Y esta gente, imagínense ustedes, si hay que salir caminando 15 kilómetros y hay tres ríos por el medio, hombre, pues cada vez que usted sudado, empapado de caminar a 38 grados sobre de temperatura, no digo yo, se mete, se moja y sigue. Es decir, un equilibrio de relaciones con el medio ambiente que sin duda impresionó y fue considerado bárbaro e incivilizado. Se deformaban el cráneo como práctica cultural, como rasgo de identidad étnica, y producían desde la infancia una deformación craneana que los identificaba culturalmente. Utilizaban una decoración corporal impresionante, lo describen los cronistas. Estas decoraciones corporales se hacían con objetos trabajados en hueso, es decir, ya no solamente recogidos de la naturaleza, sino elaborados, elementos tallados, elementos trabajados en hueso, trabajados en piedra, que decoraban su pelo, sus cuellos, su cuerpo de manera general. Eran unos talladores impresionantes en unas escalas pequeñísimas, como ya hemos dicho. Por lo tanto, llegar a estos niveles de perfección, ¿verdad?, en los sistemas de elaboración del trabajo en relieve o del trabajo en piedra, en hueso, en concha. Trabajaban la concha con unas precisiones extraordinarias y llegaban además a elaborar circunferencias perfectas, como esta, por ejemplo, que vemos acá, que trabajaban a base de rotación y utilizando un sistema esencialmente no con calor, porque usaban concha o piedra donde el calor no funcionaba de esa manera. Para esta función decorativa del cuerpo hacían estas marcas en cerámica, piezas en cerámica o en piedra que decoraban profusamente y con las cuales mojaban estas piezas en la pintura, fuera blanca, roja o negra, y las trabajaban sobre el cuerpo. El uso de la decoración corporal, bueno, pues se expresa muy claramente tanto por los cronistas como por montones de descripciones, ¿no?, que se aprecian en los diarios y en las relaciones de trabajadas sobre estos autores, sobre estas figuras. Trabajaron la piedra con una perfección tremenda, piedras a la manera de hachas petaloides, como vemos aquí, que montaban sobre estructuras de madera. Eran tallistas impresionantes y todo a pequeña escala, es decir, llegando a elaborar una perfección enorme, sobre todo en el trabajo preciso de las tallas. En estos objetos tallados, por ejemplo, en estas hachas, que eran hachas ceremoniales, se aprecia, digamos, un modelo de visual bastante estable en sus figuras, como es, por ejemplo, este modo de trabajar el rostro, es decir, un rostro donde la boca aparece desmesuradamente abierta, generalmente aparece descarnada, la nariz también aparece como ya desaparecida la carne, como si fuera solamente, y los ojos en formas de cuencas vacías, en muchas ocasiones, como pueden apreciar en ambas imágenes. Y es que en general, estas figuras representadas no eran figuras humanas, eran semíes, y el semí forma parte, como les decía ahorita, de todo ese imaginario de energías y fuerzas que se concentran en la imagen con un valor simbólico.
Normalmente se les conoce también como los opías. Los opías, sin H, eran los muertos entre ellos. Y llama la atención estos detalles de la boca descarnada, la nariz también, los ojos en forma de cuenca vacía, que parecen remitir a una cierta forma cadavérica en la cual han ido desapareciendo los elementos que humanizan el rostro, ¿no? Como pueden ser sus labios, su nariz o los ojos. La representación de los opías que pudieran estar reflejados en todas estas figuras que vemos acá, pues sin duda es un elemento clave a tomar en consideración en todo el tratamiento escultórico de estos trabajos que hacían los pueblos taínos o arhuacos en las Antillas. Debieron haber sido unos tejedores impresionantes. Hoy día, igual por el carácter de este material y la humedad de los territorios, pues prácticamente no tenemos suficientes muestras de lo que debió haber sido un ejercicio y una práctica cotidiana dentro de la comunidad. Tejían sus hamacas, estas son imágenes de los cronistas, aparecidas en algunos textos de los cronistas. Toda su arquitectura, identificada con los nombres de caneyes y bohíos, eran de arquitectura vegetal. Fueron verdaderamente unos constructores impresionantes de arquitectura vegetal. ¿Y por qué digo impresionantes? Porque todo esto que ustedes están viendo construido ahí no tiene ningún elemento de sostén, de soporte o de enclave, es decir, para estructurar, que no sea vegetal. Todo absolutamente era vegetal. No usaron metal, no usaron otros recursos, de modo que ocurría algo sumamente importante, y esto es lo que ha hecho perpetuar esta arquitectura que llega hasta nuestros días y que hoy día identificamos con la arquitectura del campo, las zonas campestres, rurales, o con una arquitectura de la pobreza. Ahorita cuando hablaba de los mayas, yo he estado en comunidades mayas en San Luis, en Quintana Roo, he convivido allí en esa zona. Todo lo que hay en una casa maya es vegetal. Todo, la casa misma más todo lo que está dentro. ¿Y qué es lo que está dentro? Lo que está dentro son las hamacas, que se usan para todo, para sentarse, para dormir. Hay hamacas para niños, para matrimonio, en fin, la hamaca es una cosa impresionante. Y después, donde se sientan, pues unos asientos de madera tallados por ellos mismos, y ese es el repertorio cuando usted entra a una casa maya tradicional. Y cuando yo veía aquello, yo me sentía como si estuviera en un mundo arhuaco. Entonces, un mundo totalmente vegetal en ese espacio. Pero hoy día esa arquitectura la identificamos con una arquitectura de la pobreza, con una arquitectura de la ruralidad, cuando además es base de, digamos, una dimensión constructiva originaria en nuestros países. Y llega hasta hoy, hasta hoy. Por ejemplo, en Cuba ha habido experiencias bien interesantes. Cuando el gran huracán que corrió por toda la zona occidental y acabó, ¿qué fue lo único que no se derrumbó? O si se derrumbó, después se vuelve a levantar, los bohíos. Porque cuando se mojan, se caen, se joroban así. Y cuando se secan, usted los vuelve a levantar y se acabó. Es decir, es una arquitectura también de la sustentabilidad. Y creo que hay que aprender mucho todavía hoy de todas estas cosas y de los sistemas de construcción que empleaban, donde, como he dicho, todo el sistema de anclaje es vegetal. Toda la estructura y todo el sistema de anclaje es vegetal. Eran estos espacios los que se usaban para todo tipo de funciones. Es decir, no se aprecia una distinción funcional en estos espacios. Dentro de un bohío podía estarse haciendo el cazabe, que era la base alimentaria de esta población, o se podían estar durmiendo la familia. La tipología no variaba. Por eso el propio Colón en su diario a veces dice, tienen sahumerios, dice él, que es una palabra árabe, por donde sale el humo con el que fuman sus tabacos. Es decir, porque no había espacios específicos para cada función. Este es el modo en que se preparaba el cazabe. Solían tener un tipo de división por género del trabajo,
por sexo, donde la mujer era la que tocaba la yuca, la mujer era la que amasaba la yuca, y esto tenía pues todo un carácter también ritual entre ellos. Este es el repertorio que se utilizaba para el casabe, un burén, que es este que vemos aquí, generalmente hecho de arcilla, donde se cocía la tortilla. Es una tortilla de yuca, de yuca seca, después de un proceso que la yuca llevaba, y se obtenía esta tortilla que se humedecía después con lo que se comiera, ¿no? Con la carnita o con lo que se utilizara. Y aquí, por ejemplo, el amasador de la yuca era la base alimentaria, así es una tortilla de casabe, no se parece exactamente a una tortilla de maíz, es mucho más seca, mucho más... Y no pudiéramos imaginar este proceso de movimiento humano desde el continente hasta las islas sin el casabe y sin las características del casabe. El casabe, probablemente una escuela completa de ingeniería alimenticia hubiera tenido que dedicarse hoy a lograr un producto que con altas temperaturas y con alta humedad no se descomponga. Eso es increíble. Harían falta toneladas de experiencias de este tipo y montones de ingenieros en alimentación para lograr un producto con estas características, sin meterlos en bolsitas de nylon y sin guardarlo en ningún otro tipo de cosa. La tortilla pura, llevada desde los Orinoco hasta Trinidad o hasta Martinica, sin que se deteriorara. Es decir, llegaron a una depuración en la base alimentaria, de adecuación además a sus condiciones ambientales, climáticas, impresionante. Por eso es tan seca esta tortilla, y en eso se diferencia un poco de la de maíz. Es una tortilla seca, porque evidentemente está adaptada a recibir altas temperaturas y además a recibir alta humedad. Sale, como ustedes saben, de la yuca, de esa yuca que es un tubérculo que ya en las islas, imagínense, en las islas tuvieron que cambiar el sistema de cultivo, porque si seguían aplicando el cultivo de rosa, pues la isla se acababa cuando llegaban al tercer cultivo, ¿no? Imagínense, empezaban en Martinica a sembrar aquí, que tala, quema, y se acabó la isla. Había que cambiar el sistema, y por eso ya desde las pequeñas Antillas se comenzó a utilizar el sistema de montículo, es decir, la yuca necesita tierra, y por eso hay que hacer un montículo de tierra para que la yuca crezca en ese montículo de tierra. Fue una solución y una variabilidad del sistema de cultivo de la yuca en las islas que uno no encuentra en el continente. Eso es un aporte insular y tiene que ver justamente con las características del territorio, que en muchos casos, además, como era un territorio insular, con costas muy cercanas, era rocoso. Por lo tanto, no se podía abrir hueco para que la yuca entrara en la tierra. Había que hacer el montículo de tierra para que la yuca creciera ahí. ¡Increíble! ¡Qué nivel de solución y de adaptabilidad práctica a la vida cotidiana! Después la yuca era una yuca que había que secar, y se secaba con estos instrumentos tejidos, perfectamente tejidos a mano, donde la yuca se dejaba filtrar, se le sacaba todo el líquido amargo que tenía la yuca y con ella después se procesaba. Por lo tanto, como he dicho, del cultivo de rosas en el continente se pasó al sistema de montículo o montones, como también se conoce, y poco se empleó el sistema de montículo invertido o de hoyos, por ejemplo, que es muy característico entre los mayas. Los mayas, que viven también en zonas no rocosas, pero sí de ambiente natural muy seco, en muchas ocasiones utilizan el hueco de la roca para sembrar el maíz. Ah, pero el maíz tiene una peculiaridad que lo diferencia sensiblemente de la yuca, y es que su raíz es rizomática. Con un poquito de tierra así, ella se expande y busca, pero no penetra, y mucho menos con un tubérculo de este tamaño que tiene que nacer ahí adentro. Entonces, poco se utilizó el sistema de montículo invertido, que por ejemplo es muy frecuente observarlo entre los mayas. Y todos estos factores naturales de relación con el entorno generaron procesos a nivel mítico en estos pueblos del Caribe.
entendido ese pensamiento mítico como un todo significante, un sistema que se va a reproducir culturalmente y que llegue a adquirir una gran estabilidad con la propia estabilidad de los asentamientos comunitarios y que se reitera. ¿Por qué? Porque justamente en la, en el equilibrio del elemento mítico-visual está la capacidad comunicativa del símbolo, es decir, en su propia estabilidad. Por eso las imágenes, por una parte, son la representación del mito, se subordinan a ese pensamiento mítico, revelan la existencia de un orden de relaciones del hombre con la naturaleza. Y ese orden explica la estabilidad de las imágenes, explica por qué reproducir la imagen es una manera de garantizar su permanencia simbólica. Por eso, conceptualizar el mito es de una alta sensorialidad. Había, ese mito tenía que sensorialmente hacerse evidente y por lo tanto tenía que alcanzar y definir una imagen. Por razones obvias de que en condiciones de vida comunitaria dentro del estadio de la comunidad primitiva la supervivencia es clave para la comunidad, para el grupo, obviamente uno de los mitos por excelencia es el mito que refuerza la supervivencia alimentaria del grupo. Esto que ustedes ven aquí son las piedras trigonolitos, también llamadas piedras tricúspides. Piedras tricúspides que tienen como característica visual tres puntas. Ese es el fundamento visual del mito. ¿Por qué? Porque ese mito alude a una de las deidades de los semíes más importantes entre los grupos arhuacos, que son o es la figura de Yucahu Bagua Maoropoti. Esa deidad, ese semí, que es como le debemos decir, es un trigonolito. Su forma es tricúspide, es una piedra triangular que podía ser hecha con piedra volcánica, con piedra coralina, según por supuesto las tierras y las características de cada uno de la diversidad de islas, ¿verdad? Pero ese Yucahu Bagua Maoropoti es con formas antropomórficas o zoomórficas, siempre es un triángulo. ¿Qué hacían con esta imagen? Porque un detalle importante es que ya sabemos es un arte preautónomo. Ese arte tenía que funcionar. No era ni para contemplar, ni para intercambiar. El arte funcionaba. Funcionaba dentro del sistema de creencias, de pensamiento y dentro de la supervivencia social. ¿Cuál era la función de Yucahu? Yucahu iba al montículo, convivía con la yuca. Por eso siempre va a tener tres puntas, que además simbólicamente representan una yema en la parte superior, y esa yema en la parte superior es la planta que debe crecer porque no se sabe qué está pasando debajo de la tierra, de modo que como esté la planta, está la yuca. Y hay una relación, ¿verdad?, muy fuerte, de carácter además bilateral. Estos eran pueblos que tenían todo un sistema de creencia bilateral. Todo era complementario uno de otro. Por lo tanto, esa yema debía hacer fructificar la planta hacia su parte superior. Es un pensamiento animista, un pensamiento dual, el de estos pueblos. Por otra parte, una de sus puntas generalmente o casi siempre tenía una boca. Una boca a la manera que ya hemos descrito, ¿verdad? Y esa boca tenía la función de abrir la tierra, de abrirle espacio en el montículo a la yuca, es decir, crearle las condiciones para que ella creciera al interior de la tierra, mientras que atrás, con sus patas recogidas, era el impulso para que ese hueco se abriera y la yuca creciera. Por lo tanto, ¿qué es Yucahu Bagua Maoropoti?
es el semí de la yuca, es el semí que se enterraba, no era para verlo ni para colocarlo en altar, se metía en la tierra. Y por esa razón, el propio Bartolomé de las Casas narra, y se narra con lamento, que han matado en la Española a unos indígenas, dice él, porque han enterrado en la tierra las postales, los símbolos cristianos que le han entregado los misioneros y los sacerdotes, y los han ahorcado vivo porque lo han enterrado en la tierra. ¿Por qué lo enterraron en la tierra? Porque era el lugar de su imaginario por excelencia para una deidad. Estos no son hombres, son hombres telúricos, no son hombres del cielo, ni de comprender el universo. Imagínense ustedes donde ven, no, porque hay unos dioses en el cielo, pero si los dioses están en la tierra, ¿cómo entender que efectivamente estas conexiones pudieran producirse? Estos semí se encuentran en todas las islas. ¿Por qué no en el continente? Porque en el continente no se usó el montículo. Y el montículo es la creación artificial que el hombre ha hecho para que la yuca produzca. Y hay que ayudar a esa artificialidad porque él ha creado eso para que la yuca nazca ahí. Y ahí te pongo la inyección que necesitas para que eso ocurra. Todos los elementos escultóricos están ligados a esta visión cosmológica que tenían sobre todo de la naturaleza. Este es Boinayel. Boinayel es el semí de la lluvia. Es una de las piezas más increíbles, más inspiradoras del mundo arhuaco. Es una pequeña imagen hecha en un tipo de piedra que tiene una peculiaridad, y aquí va otro dato de conocimiento de la naturaleza, y es que es una piedra que cuando la humedad aumenta, suda. La piedra suda, es decir, es capaz de asimilar la temperatura y la humedad ambiente. Si se aprecian aquí con detalle, verán que Boinayel tiene dos canales aquí en los ojos, es decir, donde debían estar los ojos. Tiene también la boca desmesuradamente abierta, tiene también, o sea, las mismas características de un opía, porque vuelvo y repito, el ser humano no se representa, y este va a ser uno de los conflictos más grandes, ya hablaremos de él, de la colonización en América. Ninguna de las culturas latinoamericanas y americanas representaba al hombre en sus imágenes. Imagínense cuando llegaron diciéndole que Dios tenía forma humana. ¿Quién ha dicho? ¿Quién ha dicho que Tláloc tiene forma humana? ¿Verdad? Tláloc es un símbolo que se ha construido paulatinamente a través de los atributos simbólicos de su visión cosmológica, como mismo pasa aquí. ¿Y qué pasaba con esta pieza? Solían colocarla en cuevas, en espacios donde se concentraba la humedad. ¿Y qué ocurría con Boinayel? Que cuando la humedad aumentaba o la lluvia llegaba, la piedra sudaba y Boinayel lloraba y corría ese sudor por estos canales, y era el augurio de la lluvia o la expresión de la lluvia verdadera. Una relación entre la imagen, el símbolo y el hecho de la naturaleza que es impresionante en este sentido, ¿verdad? Y es la cualidad que había desarrollado estas comunidades de su relación. Aquí tienen otra imagen de Boinayel. Y miren a Boinayel como siempre se identifica por sus canales. Si no tiene canales, no es Boinayel. ¿Por qué? Porque Boinayel es el anuncio de la lluvia o la expresión ya de la lluvia verdadera. Observen la síntesis que se aprecia en todas estas imágenes, cómo el cuerpo no es lo esencial, es solamente un vehículo de expresión simbólica en relación a la función que tenía cada una de estas piezas. Por eso he escrito que hay una relación intensa, importantísima, entre la norma visual y la función en estas imágenes. Escribí
Cuando las expresiones artísticas están insertas en la actividad práctica de los individuos, es decir, el arte no se crea para ser contemplado ni para ser expuesto, sino para ser útil en la vida, el problema de su función adquiere una dimensión inusitada. Todo el arte se expresa a partir de su función. El sistema de relaciones del arte con la vida social resulta tan extendido que su funcionalidad es la que define sus valores y sus rasgos normativos. ¿Cómo son estas imágenes? ¿Cómo deben ser? ¿Por qué? Porque estamos viendo ahí, nos parece que es una tortuga lo que estamos viendo tallada en piedra. Sin embargo, la tortuga era uno de los animales totémicos dentro de estos grupos. ¿Qué creían los arhuacos? Que la vida había nacido del agua. ¿Casualidad? Pueblos acuíferos como los arhuacos creyeron que efectivamente toda la vida había nacido del agua. Pero tiene una particularidad en el mundo arhuaco, y yo diría que es otro aporte insular. Animales que sean capaces de vivir en diferentes aguas y que sean capaces de vivir en la tierra y en el agua. Todos sus animales totémicos tenían la posibilidad, la cualidad de vivir entre la tierra y el agua. La tortuga, la rana, por ejemplo, que eran fundamentales en sus imaginarios, u otros como el murciélago, que eran capaces de vivir en la oscuridad y en la luz, vivir en las cavernas. El murciélago es una figura fundamental en toda la mitología y pensamiento mítico de los arhuacos. Y por supuesto, todas estas visiones que se reiteran y que se aprecian en su obra como un sistema sísmico. ¿Qué defino para el arte arhuaco caribeño antiguo? Un sistema sísmico. Son signos, signos de un alto valor comunicativo en sociedades ágrafas. Vamos a aceptar que eran ágrafas. ¿Cómo funcionaba esta visualidad? Era un código aceptado, extendido funcionalmente. Por lo tanto, el arte está respondiendo a esa forma de actividad comunitaria, colectiva, está respondiendo a las necesidades de la subsistencia y, por supuesto, a la existencia misma comunitaria. Si ustedes observan y observan sus piezas, verán esa norma visual reiterada como un código de referencias comunicativas a nivel del grupo y que se expresa en los rasgos de lopía que ya mencionábamos y en la forma acuclillada, que es la forma ritual por excelencia. Es la forma que adoptaba el beique cuando se sentaba en el dujo, y es, como ustedes ven, la forma por excelencia en la que todas estas piezas se desenvuelven. Siempre hay un componente dual que tiene que ver con el pensamiento animista dominante en estos grupos, como es, por ejemplo, la imagen de Ataveira, la figura femenina por excelencia, se solía colocar sobre las barrigas de las mujeres parturientas. Era el beique, el chamán, quien actuaba en ese momento, y es que en esta imagen están contenidos los dos símbolos o atributos fundamentales del pensamiento mítico arhuaco, que son la muerte y la vida. La vida marcada siempre por el ombligo. El ombligo, que es el centro del cuerpo y que a su vez era el punto de referencia de que estamos vivos. Por esa razón, cuando bailaban en el areíto, que era su típica danza tan descrita por los cronistas, bailaban en círculos concéntricos y cuando pasaban unos al lado de los otros, se tocaban el ombligo, y era una manera de decir, estamos vivos, era festejar la vida. Y por esa razón aparece el ombligo y aparecen las costillas. Las costillas es otro elemento también muy reiterado, como en la visión dual de los gemelos. Los gemelos que aparecen como otro elemento fundamental. Esta es otra visión de una figura de Ataveira, donde, como pueden apreciar, está el opía en su rostro y está el ombligo, como un detalle significativo. Los aspectos asociados a brazos y piernas quedan muy reducidos en sus escalas, en sus dimensiones, porque se concentra la atención en aquellos
elementos comunicativos visuales que concentran los elementos esenciales de. Por lo tanto, ¿cómo es el arte de estos grupos originarios en el Caribe? ¿Cómo es su expresión en función de todo este pensamiento mítico? Pues justamente es un arte asociado, como ya han visto, a su producción colectiva, es decir, a toda la ratificación del mito asociado a la producción, a la fertilidad y la vida, a las fuerzas de la naturaleza y por supuesto a la muerte y a la trascendencia, ya que se mantienen estos rituales de enterramiento y toda una representación visual asociada al enterramiento, como estas, por ejemplo. Este es uno de los pocos, de las pocas esculturas hechas en tejido que llega hasta nuestros días. Es increíble lo que están viendo aquí, es una pieza de República Dominicana, es una pieza tejida totalmente, es un opía, como pueden apreciar por su rostro, y tiene igualmente el ombligo marcado, pero ¿qué hay al interior? Es un enterramiento secundario cuando se le aplicaron los rayos X a esta pieza, es decir, se conservaba el cráneo, los huesos al interior de esta figura hecha totalmente en fibra tejida, de tal modo que hay toda una intencionalidad artística también en el mundo funerario, en esta conservación de los restos sagrados de los ancestros. Esta es una urna que se encuentra en Cuba, eran dos piezas, una lamentablemente estaba en Haití, desapareció, solamente queda esta. Se le conoce como el nombre de Cení del Tabaco. Es una pieza hecha toda en madera, esto que ustedes ven es una pieza única en madera, con incrustaciones de conchas hechas en los ojos y también en la boca. Es un muerto, evidentemente, por su imagen en el rostro, es un opía con su ombligo, nuevamente la alusión a este universo, ¿verdad?, ancestral de ida y vuelta, que significa la vida y la muerte, sus extremidades prácticamente sin importancia, y miren ustedes la columna vertebral, que es otro elemento clave, que se encuentra también en México, que se encuentra también entre las culturas de la zona centroamericana, y por supuesto todo un arte dedicado al ritual. Estos momentos de ritual eran culturas de grandes ceremonias y rituales, de ella la más importante era el ritual de la cojoba, se escribe C-O-H-O-B-A, y este es el dujo que se utilizaba como silla tradicional del beique o del chamán. Están hechas en una sola pieza de madera, son objetos, se consideran los objetos más bellos hechos por los arhuacos en las islas, podían ser más pequeños como estos que vemos aquí o mayores. La altura de un dujo es de este alto, mirando desde aquí, más o menos así, lo que quiere decir que para usted sentarse allí a la manera en que lo hacía el beique o el chamán, había que adoptar la posición ritual. Si para usted sentarse en un asiento de este alto, usted tiene que sin duda sentarse así, bueno, no me ven, pero ya se imaginan, bajar completamente a esa altura, encorvar piernas y brazos, y es esta la posición que vemos generalmente. Fíjense cómo en el dujo aparece nuevamente el felino, o aparece también el animal, la tortuga, estos animales que formaban parte de todo el universo, y miren la cola, imagínense el chamán sentado, esta parte de atrás le creaba una cola a la propia figura sentada, y todo esto con los rasgos de queloides o quelonios, perdón, o felinos que utilizaban. Utilizaban una sustancia para sus fiestas y actividades ceremoniales, que era la piptadenia peregrina, ya hoy día desaparecida en las islas. Era una planta que maceraban en una pieza como esta. El chamán entonces, con aquella espátula, se producía el vómito ritual, se la introducía, vomitaba, se pasaba 3 o 4 días en ayuno y después de ese proceso aspiraba esos polvos macerados por estos inhaladores que se hacían generalmente en hueso, y estos inhaladores
utilizando la forma natural del hueso, eran instalados en la nariz y el chamán absorbía. Evidentemente, después que usted se hace un vómito ritual, se pasa 3 o 4 días sin comer nada en ayuno y se sopla los polvos eso por la nariz, usted se puede imaginar que usted ve el futuro, el pasado, en fin, usted mira por ahí para allá. Estas imágenes son bellísimas, las de estos inhaladores. Tenían toda una funcionalidad dentro del sistema de creencias, pues eran las prácticas adivinatorias que también usaban estos espacios, de los cuales hay pocos hoy día en el Caribe que se pueden visitar. Este es en Puerto Rico y es el centro ceremonial de Utuado, donde debieron hacer estas prácticas y también debieron ejecutar sus juegos de pelota, que también los tenían. Practicaron la pintura y, por supuesto, la alfarería, como ya he dicho en todo el desarrollo de la conferencia. De modo tal que estos pueblos que son para nosotros todavía enigmas a estudiar, cargados de hipótesis en cuanto a todos estos vínculos con la zona continental y entre ellos mismos, pero que sin duda revelan que sí, en el Caribe existe un pasado a reconocer y a poner en valor, que es enorme la labor que hay que realizar para que no siga siendo el aborigen antillano el gran ausente en los pueblos latinoamericanos. ¿Alguna pregunta o alguna duda?